Bonanit, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a estar aquí, delante de la pantalla, con todos y con todas vosotras. Es un enorme placer, no puede ser cada semana últimamente, pero cada 15 días aquí estamos puntualmente. Y hoy además hemos empezado media hora antes. Ya sabéis que nuestro inicio siempre es a las 9:30 y hoy hemos adelantado un poco, porque tenemos cosas destacadas e importantes que quizá debas conocer. Bueno, yo soy John, bienvenido, bienvenida. Es un placer si es tu primera vez hoy aquí con nosotros, seguramente a través del canal de Instagram de Sergio Arias, que es nuestro invitado esta noche, donde vamos a hacer un recorrido a través de sus fotografías por los principales países que él organiza viajes fotográficos. Y seguramente habrás visto la información durante estos días en su canal de Instagram y hoy quizás la primera vez que te conectas. Así que fantástico que estés aquí con nosotros esta noche de jueves, ya cerquita, cerquita el fin de semana, pero antes tenemos un par de sorpresas que por eso hemos empezado un poquito antes. Bueno, ahora saludaré a toda la gente en el chat que ya está nerviosa saludando, pero si os parece, antes de que entremos en temas, ponemos careta de programa. Bueno, aquí en casa cuando suena esta sintonía es motivo de que empieza un directo y eso a nosotros nos encanta. De hecho, hoy voy a tener un ayudante, un compañero en el directo que va a estar aquí conmigo en unos instantes y me hará mucha ilusión que nos acompañe. Ahora en breve os lo presentaré, pero dejadme que antes de presentaros a mi compañero de esta noche aquí, os salude un poco a toda la gente que ya estáis conectados y que desde hace un buen rato estáis escribiendo en el chat. Mira, Segundo Vargas, Marisa Murgui, María Costa, Jordi Bonamic, que hace unos días nos vimos, Teresa Pérez, que luego hablaremos de una anécdota que Pérez me ha comentado, Camil, Joan Escala, Ana Pascual, hablaremos de un proyecto personal de Ana Pascual, así que atentos porque creo que es muy interesante. Francisca Rivera, que también está por aquí. Bueno, menudo otoño que tenemos en Landscape. Llevamos 3 semanas non-stop, no hemos parado. Empezamos en Belchite, por allá el 30 de octubre. Nos fuimos con Carles Domènech a esa bonita población, aunque hecha un poco caldo debido a la guerra civil, sufrió como pocas. El bombardeo de un bando y del otro, y entramos de noche a Belchite el 30 de octubre para realizar fotografía nocturna. Y bueno, pues con Carles Domènech recorrimos esos espacios inolvidables que la gente disfrutó. La semana siguiente, el 6 de noviembre, estábamos en la comarca del Pallars Sobirá, en pleno Pirineo catalán, para fotografiar con Ramón Bailina el otoño. También algo de invierno, porque llegaron unas primeras nevadas en las cimas más altas y la verdad es que pudimos contrastar nieve y hojas de otoño. La semana pasada, 13 de noviembre, nos íbamos al Parque Natural del Montseny, en la provincia de Barcelona, para disfrutar del otoño en ese fabuloso parque, unos bosques increíbles sacados de cuento. Y mañana, atención, mañana ponemos el broche de oro. Y nos vamos al Parque de las Bárdenas Reales en Navarra, donde con Eduardo Blanco Mendizábal nos iremos a pasar un fin de semana fantástico fotografiando las mejores luces de este parque natural que ya nos tiene preparado un fin de semana espectacular. Además, he podido hablar hoy con Eduardo y me ha comentado que durante toda la semana ha estado haciendo mucho viento, pero que por suerte parece que el fin de semana la cosa se nos arreglará, va a quedar un sábado y un domingo buenos y disfrutaremos de esto que tanto nos apasiona. Los que bien me conocéis, y así ya pongo un poco de introducción a nuestro primer invitado de la noche, los que bien me conocéis sabéis que si algo a mí me apasiona es la fotografía de boda. Es lo que me da vida, es lo que trabajando me desvive y por lo cual soy fotógrafo. Es una de las cosas que más me aporta. A nivel profesional, también personal, porque gracias a ello he conocido muchísimas parejas
muchísima gente. Creo que mi invitado que ahora entrará, Martino, lo corroborará. Pero antes de que él entre, dejadme que os ponga unos segundos un vídeo. Hola Martino. Hola, John. Muy buenas. Epa, tienes el micro apagado, Martino. Muy Martino. buenas. Buenas. Ha entrado un poco tarde. Mira, te presento Bueno. a mi compañero esta noche. Hola. Él Muy es Ferran. buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Ferran. Hola, Ferran, un gusto. Igualmente. ¿Qué tal, Bueno, Martino? un gusto estar aquí, John. De verdad, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Veo que no paras. No, no. Estoy realmente flipando, viendo todas las cosas, las salidas, y yo te sigo en redes y veo el increíble trabajo también de fotografía de paisaje. Así Sí. que enhorabuena. Bueno, la verdad es que ya sabes, Martino, que los que nos gusta la fotografía intentamos tocar tantos palos como podemos. Y bueno, pues hace 6 años iniciamos un proyecto muy bonito que se llama Landscape. Y desde entonces, pues mucha gente se ha animado a participar en nuestros cursos. Pero tú no estás hoy para hablar de paisaje. ¿Por qué No, estás hoy aquí con nosotros? exactamente, exactamente, John. Nosotros nos conocimos, como tú bien decías antes, en el maravilloso mundo de la fotografía de boda y recuerdo todavía el viaje que hicimos en Roma con una pareja extraordinaria haciéndole fotos. Así que de esto vengo un poquito a hablar. El vídeo que acabamos de ver, efectivamente, se trata del evento que tenemos en programa para el martes que viene, dentro de nada, en Zaragoza, Sí. un evento de formación y networking. Tú sabes, John, que con el colectivo FDB desde ya más de 5 años venimos organizando eventos de este tipo. Estuvimos organizando durante 4 años en Valencia un evento que se llamó Conecta y que duraba 3 días. En este último año, digamos que estamos modificando un poco este evento para hacerlo más concentrado, hacerlo de un único día y invitar a varios fotógrafos que puedan inspirarnos con su experiencia, que nos puedan dar claves para nuevas tipologías de fotografía de boda, de negocio, de gestión económica, en fin, todos temas que, digamos, nos interesan, nos gustan y nos gusta, digamos, también compartir este día. Así que, bueno, para este conectando, te voy un poquito comentando. Tenemos ¿Lo un puedes cartel enseñar? extraordinario, estamos muy orgullosos de ello. ¿Quién tendremos? ¿Quién tendremos? Cuéntanos. Tendremos un increíble cartel formado en primer lugar por la fotógrafa ganadora del título de fotógrafa del año 2020. Y permíteme, John, que diga dos palabras sobre Denise Motz, que es una fotógrafa holandesa que increíblemente durante un año ha conseguido de alguna manera obtener este reconocimiento. Y también podemos decir que es la primera vez que es una mujer, digamos, que en un concurso de este tipo llega a obtener este título, que digamos, un porcentaje son un porcentaje menor, ¿no? Las mujeres. Entonces, ¿cómo decir? Estamos muy contentos de que venga ella a contar un poquito su trabajo, cómo funciona y el tema de su ponencia va a ser un poco el storytelling y la búsqueda de momentos, en que ella es realmente una maestra en este aspecto. Así que estamos muy curiosos de escuchar un poquito cómo trabaja ella. Después de Denise Motz, contamos con Andreu Doz, que es un fotógrafo de Barcelona, también con un recorrido muy peculiar, que también nos compartirá su forma de trabajo y todo lo que ha aprendido en más de 8 años como fotógrafo de boda. Además, vendrá siempre de Barcelona otro gran fotógrafo, que es Sergio Arnés, un fotógrafo extraordinario por el uso que hace del color. De las formas, y si tú ves sus fotos, y creo que algunas igual la conoces, habrás visto algo. Siempre es bastante sorprendente el uso que hace de la luz natural, así que también estaremos con mucha gana de conocerle. Y en las últimas semanas también se ha añadido a este cartel
ya muy rico. También un otro fotógrafo que es Mauricio Arias. Uh-huh. Es un fotógrafo que ha trabajado con Chrisman Studios en Estados Unidos. Tiene una experiencia absolutamente abrumadora. Aparte de ser un gran artista, nos va a aclarar un poquito cuáles son las estrategias también a nivel de un negocio de fotografía como Chrisman Studios, técnicas muy específicas como el upselling, la diversificación, muy en el específico para darnos claves para aprovechar al máximo este 2022 que estamos viendo llegar como un año muy, muy bueno para las bodas, para todas aquellas que no se han podido celebrar. Se presenta bien, ¿eh? Parece 2022. Sí, sí, sí. 2022 va a ser, según todos los indicadores, un año de gran recuperación, aunque para muchos fotógrafos de boda ya 2001 ha sido un año bueno, pero esto depende un poquito de las zonas también, diferentes zonas, diferentes tipologías de parejas también. Martino, y si alguien que nos está viendo o escuchando se anima a venir a Zaragoza el martes, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que dar prisa porque quedan pocas plazas. Aquí tengo un cartelito. Todavía creo que quedan como 4 o 5 plazas. Ajá. Pero se pueden reservar entrando en la página web inscribirme.com/conectandoZaragoza. Si acaso lo escribo en algún lado, te lo escribo. Si quieres lo pongo yo fácil. En el chat. Lo podemos escríbelo tú, que yo no sé cómo hacerlo. inscribirme.com/conectandoZaragoza, todo junto, y ahí, ¿eh? Digamos, está toda la información. Además, entiendo que hay personas que están lejos de Zaragoza y no le viene bien, entonces este año estamos apuntando a realizar estos eventos, habiendo aprendido de la pandemia, como tú también sabes, porque recuerdo que participaste en un evento virtual que hicimos, ¿sí? Digamos, la modalidad de hacer un evento ahora híbrido. Entonces, vamos a grabar, realmente esta vez lo vamos a hacer muy bien, con 2 cámaras, 2 ordenadores, micrófonos inalámbricos y todo esto, para poder transmitir en vivo, en directo, las ponencias de estos extraordinarios fotógrafos. Y también para animar, quien se lo está pensando, sé y entiendo que es un periodo en que a veces algunos están como un poquito en casa después de este largo periodo, ¿no?, de la pandemia y todo esto, que hay un poquito una costumbre que hemos tomado. Pero pensar que esta ocasión de salir va realmente a recargaros la pila, a prepararos para 2022. Y tendremos también dos shooting en directo con parejas reales, una vestida de novios. Esta es una exclusiva, que la vamos a decir ahora. Nos acaban de confirmar, tendremos una pareja vestida de novios y también otra pareja embarazados. Bueno, para ampliar, para tener más carne en el fuego. Muy bien. Así que, pues mira, yo ya te avanzo que desde Reus venimos dos fotógrafos de boda, mi compañero con el que hace tantos años que trabajo y yo mismo, y no descarto que alguno más se suba al coche porque se anime a venir a esta jornada formativa que nos has explicado un poco en qué consiste, y si hay alguien que nos sigue hoy que es fotógrafo profesional o no, o se quiere dedicar algún día a la fotografía de boda y se anima a venir, pues mira, a Zaragoza, que nos encontraremos todos. Algunos de vosotros que estáis ahora conectados os acordaréis de Martino, porque el 28 de marzo de 2020, cuando a inicio de la pandemia hicimos una maratón de 16 horas en directo, Martino fue el primero o segundo que estuvo conectado con nosotros, ¿tú te acuerdas? Yo no me acuerdo, pero me acuerdo del día porque nosotros estábamos por aquí llevándole la comida y todo. Y me acuerdo que también estuve aquí al lado porque estaba él donde estaba y fue muy chulo, pero era como un día sin estar con él. Ferran me hacía de logística. Yo tenía que comer en algún momento, Martino, o cenar o beber agua. Y Ferran me iba aportando... Y dándome su apoyo. Y me iba... Fue una iniciativa extraordinaria, John. Te felicito. La verdad que recuerdo yo también. Fue muy, muy, muy bueno en aquellas épocas. Uy, se nos ha ido. Uy, nos hemos quedado aquí. Se me ha acabado la batería, pero creo que el audio funciona todavía, ¿no? Sí, sí, el audio sí. Voy a cambiar la batería, así podemos seguir. Martino. Dime. Mira, en 10 minutos empiezo ya directo con Sergio Arias, que es nuestro invitado de esta noche, pero ha sido... ¿Te vamos a poder volver a ver? Si me das un minuto, cambio la batería y te saludo.
Perfecto. Bueno, cosas del directo, amigos. Esto ya sabéis que pasa. Bueno, otros días hemos tenido también alguna movida extraña, pero en directo estas cosas son así. Ya sabes, el día que hicimos 16 horas en directo, Ferran, nos encontramos con todo tipo de situaciones, aunque nos fue muy bien ese día, ¿eh? Sí. Mira, ya tenemos sí, a Martín. Aquí estamos de vuelta, Jones. Cambio de batería al bolo, es lo bonito del directo. Exacto. Aquí no hay trampa ni cartón, es todo real, delante real de cámara. Como la vida misma. Nos encanta actuar. Oye, Martino, ya me voy a ir despidiendo de ti, pero yo sí que te voy a pedir el martes, te voy a robar 10 minutos, porque me gustará, desde el castillo que celebramos esta jornada formativa, tenerte 10 minutos para hacer un pequeño directo y también, porque siempre que voy a cualquier sitio, hago un directo improvisado, que le llamo yo, para Por el supuesto, canal. Con muchísimo gusto, John. Cuenta con ello, será un placer. Y nos volveremos a abrazar, que eso le tenemos. Ah, sí. Eso sí. Con muchísima gana, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un gusto estar aquí y participar un poquito en este directo. Enhorabuena por todo tu trabajo y nos vemos el martes. Pues sí, ahí estaremos a las 9:30 puntuales para disfrutar de esta jornada que nos habéis preparado desde FDB, Fotógrafos de Boda. Te animo desde aquí que si alguien algún día quiere trabajar o vivir de la fotografía de boda y se quiere inscribir, apuntar a esta jornada o formar parte de FDB, pues puede contactar con Martino Bucci a través de las redes sociales, que encontrará fácilmente en Facebook, Instagram o cualquier plataforma. Martino, estamos emitiendo en YouTube, en Twitch y en Facebook. ¿Quieres saludar o decir alguna cosa para cerrar la conexión contigo? Saludo a todos, animaros, venir a Zaragoza, va a ser un día extraordinario, os esperamos ahí. Muchas gracias. Pues ahí estaremos en Zaragoza el día 23, martes. Martino, adiós. Nos saludaremos de buena mañana. Le decimos adiós, buena nit. Adiós, Martino. Adiós, Ferran, un gusto. Chao, chao, gracias, John. Martino. Un saludo. Venga. Adiós. Buen fin de semana. Bueno, pues os comentaba, nos quedan ya pocos minutos para empezar a hablar con Sergio Arias, que es nuestro invitado de esta noche. Le agradecemos nuevamente a Martino que haya estado conectado aquí con nosotros. Le comentaba a Martino y le decía también a la gente que nos mira que el 28 de marzo de 2020 hicimos una jornada de 16 horas para recaptar fondos para el Hospital San Joan de Reus, municipio en el cual vivimos nosotros, a 10 kilómetros de Tarragona. Y ese hospital, allí trabaja una buena amiga nuestra, una buena alumna, una participante que viene muy a menudo, sobre todo a los cursos de light painting que hacemos, y desde el primer día que está conectada con nosotros. Ella es Ana Pascual, que está ahora mismo aquí. Ana no falla nunca la cita, Ferran. Nunca. Está siempre ahí pendiente de nuestros directos. ¿Desde el primer directo está? Sí, sí, desde el primero. Desde principios de marzo, que hicimos los primeros directos con Carles Domènech y Xavi Soler, pues desde entonces, Ana casi siempre o siempre que puede, está conectada a nuestros directos. Eso se lo reconocimos enviándole una taza de Landscape, nuestro programa de cursos formativos en fotografía. Y Ana, bueno, pues trabaja en el Hospital San Joan de Reus y ha realizado estos días, tiene en marcha una exposición fotográfica que os voy a pasar unas cuantas imágenes rápidamente, pero si vivís en Reus o cerca, os podéis acercar a la unidad o al servicio de diagnóstico para la imagen y de medicina nuclear, donde hay una exposición que se llama Somos, detrás de cada imagen, donde pretenden dar cara, poner cara a todos esos profesionales que día tras día están trabajando en la unidad de diagnóstico para la imagen, porque son mucha gente que siempre están allí y quieren que la ciudadanía también les conozca. Pues bien, y ahora os voy a pasar algunas fotografías de esta exposición que podéis visitar en la planta menos uno del Hospital San Joan de Reus, un hospital enorme, es como un aeropuerto. Tienes que seguir la línea naranja, es como si fueras al metro. Tú tienes que seguir la línea naranja y llegas a la unidad de diagnóstico para la imagen y medicina nuclear. Bueno, lo que vendría a ser radiología, ¿vale? Y allí encontrarás todos estos profesionales que vemos ahora en la imagen y que también hacen fotografías, porque cuando nos rompemos un hueso,
o nos duele algo. Es verdad, porque ellos, gracias a ellos, pues podemos volver, o sea, podemos estar bien y podemos hacer, por ejemplo, un deporte, por ejemplo, podemos... Bueno, pueden diagnosticar cuál es el daño que nos hemos hecho. Tú que juegas a tenis, por ejemplo, si te lesionas el brazo, irás al hospital. Y, por ejemplo, con esta máquina que podemos ver ahora mismo en esta fotografía, con esta profesional que está haciendo su trabajo, pues lo que quieren, lo que pretende Ana, juntamente con Celia y Joan Pera, estas dos profesionales que trabajan en la unidad de radiología, pues Ana, que es además súper aficionada a la fotografía, también no para, está todo el día realizando sus propias fotografías, viene a muchos cursos, como he dicho, pues aquí tenéis una pequeña muestra de cómo ha intentado dar a conocer sus propios compañeros. Entiendo que ese es el objetivo final de la exposición que podéis ver colgada en la misma planta de radiología, y estos son algunos de los profesionales. Yo desde aquí tengo que decir, cuando aún me quedan 5 minutitos para empezar a hablar con Sergio Arias, que lo pudimos comprobar en esa salud, en esa maratón fotográfica que hicimos el 28 de marzo de 2020, que realmente hay gente que se dedica absolutamente a nosotros, ¿no? Que no tiene ningún problema para estar siempre tratando y diagnosticando nuestros problemas de salud, y con todo esto de la pandemia han demostrado estar a un nivel de excelencia total, y yo creo que todo esto hay que reconocerlo. Estas fotografías yo creo que hacen mérito a eso, y vale la pena que seamos siempre conscientes de que toda esta gente está siempre al pie del cañón, pase lo que pase. Vivimos el momento que vivimos, están allí para poder ayudarnos, y realmente han pasado momentos duros, y yo creo que desde aquí nuestro aplauso a todos ellos. Y creo que cuando vi las imágenes de Ana, por cierto, podéis ver aquí a Ana a la derecha de la imagen, yo creo que cuando vi que Ana había hecho esto, le pedí por favor que se prestara a colaborar con sus fotografías para poder mostrar cuál ha sido su proyecto, cuál ha sido la idea que ha querido trabajar. Ana, espero que lo haya podido explicar lo mejor que he podido, para dar a entender cuál ha sido tu trabajo junto a Celia y Joan Pera, tu compañera, y simplemente darte las gracias por haber cedido tu material para que hoy pudiéramos estar aquí comentando tus fotografías, y que quien quiera se pueda acercar, que lo tenga cerca, se pueda acercar al Hospital Sant Joan de Reus y poder disfrutar de estas fotografías. Bueno, pues van quedando menos minutos. La verdad es que Sergio ya está preparado. Yo creo que en breve entrará. Y ahora que tengo unos minutitos, mira, dice Martino en el chat, que ha estado genial. Dice, un gusto haber estado un rato en el programa. Gracias a ti, Martino. Ha sido un placer poder contar contigo, y tengo ganas de que sea el martes para poder volver a vernos. Con Martino tuve el gran placer, un placer enorme, de poder realizar una boda en Roma. Y eso os aseguro que no pasa cada día. Y esa boda fue tremenda. Nos lo pasamos genial. ¿Qué ibas a decir? Ana te dice que lo has hecho perfecto explicándolo, que... Bueno, a ver, lo has explicado como también muy... He escuchado que lo has dicho como muy sentimentalmente, porque esto es muy, muy en serio, esto es muy, muy importante, porque lo que ha hecho Ana ha sido muy bonito, ya que pues ha hecho como referencia a lo que hacen los médicos, que eso se tiene que valorar siempre. Y creo que también siempre tienes que, pues cuando a veces estás enfadado y dices, jope, todo es muy caca, pues intentar pensar que realmente pues hay mucha gente que si lo pasa peor que tú, y por ejemplo si te rompes un brazo, pues estos médicos hacen que puedas volver a hacer lo que tú quieras, lo que tú puedas y lo que te has propuesto.
No lo hemos hecho a propósito, ¿eh? No nos hemos puesto el jersey igual, no era la intención, pero ahí estamos. Hoy con la compañía de Ferran, será un placer que esté aquí todo el rato y visualizando las fotografías de Sergio Arias, que en breve estará con nosotros. Bueno, me encantaría saber, gente, alguien que no os he tenido por aquí alguna vez, gente que sois nuevos, ¿desde dónde nos estáis viendo? Porque así nos encantará saberlo. Y mira, por ejemplo, pues Camil dice, molt bones, Ana, tus fotos. Joan Escala que dice, muchas felicidades, me gusta mucho. Tenemos también a Elena por aquí, una buena alumna del curso que estamos haciendo los miércoles por las tardes. Un curso que, bueno, va a velocidad de crucero porque estamos haciendo las clases prácticas y la gente se lo está pasando enorme. Ayer estuvimos por la noche en una montaña que se llama La Musara, muy cerquita de Reus, y hacía un frío del carajo y suerte del caldo que llevaba Elena, porque aquí un servidor se estaba quedando, bueno, estatua. Estábamos haciendo un poco de nocturnas, un poco de light painting y allí se congeló todo. Me contó, bueno, supongo que los de light painting ya lo saben, seguro más temprano que yo, pero cuando llegó a casa me explicó que tenía toda la boca congelada, que tuvo que tirarse un caldo porque, bueno, beberse, porque es que si no, vamos. Sí, sí, estuvimos, tuvimos que repararnos al llegar a casa. Mira, Fernando de Cabo, Ferran Bonanit, que también está con nosotros los miércoles. Bueno, ya veo por aquí también a Lourdes del Cerro, nuestra buena amiga, Lourdes entre clic y clic, si la queréis buscar en redes sociales. Se conectó hace, no sé, creo que hace un mes, se conectó espontáneamente con nosotros y hoy vamos a ver a uno de sus fotógrafos que más admira, es Sergio Arias, que espero que en breve ya se esté conectando por aquí. Voy a ver si le mando un WhatsApp a ver si va entrando y se anima, y así en breve empezamos ya con las fotografías de Sergio. Míralo, ya lo tenemos aquí. Vamos todo el mundo a saludar el chat y le recibimos como Dios manda. Hola Sergio Bonanit, buenas noches. Hola John, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿cuánto tiempo, Sí, sí, hace mucho que no nos vemos. Bueno, pues oye, mira, ya hemos hecho un poco de introducción, hemos ido bien de tiempo y hemos hablado un poco de fotografía de boda, hemos hablado de una exposición en un hospital, todo fotografía, porque aquí nuestro programa, Directos Landscape, siempre hablamos de fotografía. Te presento a mi hijo, a Ferran, que hoy está aquí. Encantado, Ferran. Hola, hola Sergio. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien? Sí, me voy a poner los cascos. Vale. Sergio, creo que tienes una buena fan ya por aquí saludando. Ella es Lourdes, que creo bien conoces. Bueno, no la conozco de nada. Lourdes no me suena. Bueno, pues tenemos a gente desde Valencia, desde Burgos, desde Asturias, montón de gente. Nos encantaría saber desde dónde os estáis conectando. Yo, más o menos, después de 91 directos, porque estamos a casi 100 directos landscape, nos queda ya solo 9, Sergio. Poco a poco vamos intentando llegar a los 100. Algo tendremos que hacer gordo. Sí, porque 100 directos es mucho y muchas semanas. Y de lo que ha pasado, o sea, sin contar lo que ha pasado, son como un año y pico. Pues mira, principios de marzo empezamos con toda esta movida de la pandemia y ahora pues lo vamos espaciando un poco en el tiempo. No podemos hacerlo cada semana por temas laborales, pero intentamos que al menos cada 15 días podamos hacer un directo. Sergio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, de fotografía, ¿no? De fotografía, pero bueno, orientada sobre todo a lo que yo suelo hacer más, que es viajar y viajes fotográficos. Bueno, pues yo tengo ganas ya de que cojamos el avión de Landscape, nos montemos en él y nos lleves a dar una vuelta pues por países nórdicos, pero también por otros sitios. Sí, sí, vamos a hacer, bueno, voy a repasar un poco así los destinos que más suelo hacer,
que he estado, de hecho, este verano, o hasta hace poco, que he estado por allí de viaje. Y, bueno, pues para ver un poquito esos paisajes tan, tan espectaculares que hay en nuestro planeta. Pues venga, vamos a verlos. Y aprovecho a saludar a todo el mundo, pero especialmente a esa única persona que nos ve desde Twitch. Sois un montón en YouTube y Facebook, pero en Twitch solo tenemos a una persona siempre en nuestros directos. Y es un placer, es un honor poder saludarle. ¿Quieres que te diga una cosa, Sergio? Y créetela. Lo comenté en el último directo. Fuimos un día a comer, toda la familia, con unos amigos, y me siento en la mesa, conozco al camarero, le saludo, y me dice, te estoy viendo todos los directos en Twitch. Digo, caray, pues eres tú. Eres tú. Pues ya. Así es casualidad, ¿no? Es Gerard, el camarero del restaurante donde vamos a veces, y... Pues mira, ¿sabes el chiste ese de Eugenio que ya compré tu disco? Digo, coño, ¿eres fuiste tú? Pues en Twitch tenemos a uno y sabemos quién es, además. O sea que, genial. Hola, bueno. Gerard, ¿me estás viendo? Bueno, Sergio, bueno, pues a ver si aumentan, a ver si aumenta el número de seguidores en Twitch, que no es muy difícil. Sí, pero se ve que lo que nosotros hacemos, pues como que en Twitch no acabamos de entrar. En YouTube y en Facebook sí. Pero sí, en Twitch sí. No llegamos a mucha gente. Bueno, pero bueno. Es lo que tiene las redes sociales. Sí. Twitch es más así de videojuegos, de más temática. En cambio, o sea, no es tan... Ya lo sabes tú ya. Sí, sí. Yo de esto estoy... Enganchado está, enganchado. Ya lo sabes ya. Bueno, Sergio, pues si te parece, ya tenemos aquí todo el mundo expectante para empezar a ver tus fotografías y escucharte. Porque lo que queremos hacer es escucharte, recordar a la gente que nuestro directo no es un monólogo, esto se trata de que sea un debate, una conversación entre todos, y que quien quiera puede colgar en el chat su pregunta, y si de algún viaje fotográfico de los que organiza Sergio quiere aprovechar y preguntar lo que sea, pues aquí tiene el medio, escribiendo en el chat, le trasladaremos la pregunta. Venga, vamos a ver la presentación que te has currado para hoy. Bueno, pues lo dicho. Nada, voy a hablar sobre viajes fotográficos, que es un poco a lo que yo me dedico. Pero bueno, antes de nada, simplemente he querido poner una pequeña página en la que, pues nada, cuento un poco a qué me dedico y a qué suelo dedicarme. Entonces, como te comentaba antes, pues bueno, básicamente yo me dedico a viajar y a la formación, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que he aunado un poco todo en uno y pues básicamente pues organizo viajes fotográficos, pues, en los cuales pues yo me llevo a gente que les mola esto de la fotografía. Y nada, pues le digamos que les enseño los sitios, les llevo a los mejores sitios, les voy dando consejos sobre fotografía, van aprendiendo y además pues van disfrutando de sitios que de otra forma pues a lo mejor pues no, localizaciones que a lo mejor no encontrarían o una vez en un sitio así tan, tan bonito con una luz espectacular y muchas veces pues la gente se bloquea o a lo mejor no tienen esa práctica con la cámara y les cuesta, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo lo que hago, bueno, yo vivo en Valencia y lo que hago pues es cursos aquí en Valencia, orientados más a cursos de fotografía. Y luego ya pues por toda España pues voy organizando talleres fotográficos pues de fin de semana, como el que hice hace una semana, bueno, un par de fines de semana ya en Navarra, fotografiando el otoño, que está precioso todo ahora. Y ya pues lo que voy a hablar hoy es precisamente... los viajes fotográficos, que son pues viajes que voy organizando por todo el mundo, sobre todo de naturaleza, pero que vamos, que hay viajes de naturaleza y hay viajes urbanos, ¿vale? Entonces, bueno, realmente ahí en mi página web, sergioariasfotografia.es, tienen pues la posibilidad de ver un poco los viajes o los talleres que yo voy organizando, ¿vale? Entonces, sin enrollarme más, pues voy a empezar por uno de mis viajes, uno de mis destinos favoritos, que es por supuesto Islandia, en el que este año pues he tenido la suerte de estar bastante tiempo, porque bueno, este verano he hecho un viaje bastante largo, me fui con mi furgoneta y estuve recorriendo pues media Europa, Islas Feroe y sobre todo Islandia.
Entonces allí pues prácticamente me he pasado 2 meses disfrutando de aquellos paisajes. Vives mal, ¿eh? Vives mal, ¿eh? Vivo muy mal. Bueno, tengo que decir que es el viaje más largo que he hecho en mi vida. Nunca había estado tanto tiempo fuera. Pero bueno, y era también una idea que se me ocurrió, el irme con la furgoneta. Han sido muchísimos kilómetros. De hecho, ida y vuelta han sido 15.000 kilómetros los que he hecho. No sé si... A ver. Ah, vale. ¿Se me oye, no? Sí, sí, perfectamente, Sergio. Vale. Entonces, nada, he estado en Islandia casi 2 meses y, bueno, pues tuve la suerte de poder organizar 2 viajes fotográficos con gente. Y la verdad es que estuvimos recorriendo la isla. Yo suelo hacer 2 viajes, uno para fotografía y recorrer la zona sur y otro para la zona norte. Y bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Que tengo suerte porque no solo puedo vivir de disfrutar de los paisajes, de hacer fotografías, sino también de conocer a toda la gente que voy conociendo en estos viajes, que la verdad es que parece mentira cómo después de un día de convivencia ya parece que los conozcas de toda la vida y se hace piña muy rápido. Y la verdad es que es un gustazo, porque trabajar así es muchísimo más fácil. Y bueno, y la verdad es que estuvo genial los 2 viajes. Tuvimos buen tiempo, vimos auroras boreales y, bueno, la gente disfrutó mucho. Entonces, nada, lo que voy a hacer es poneros algunas de las fotos que, de hecho, hemos sacado, por ejemplo, en este mismo, en este verano. Bueno, los viajes los suelo hacer, como ponía antes, en septiembre, octubre. ¿Vale? Que ya es una época en la que hay bastantes horas de oscuridad, con lo cual pues es más probable que podamos ver auroras boreales. Entonces, bueno, esta es una fotografía del viaje que hicimos al sur. Esta es la playa de Stocknes. Y realmente, bueno, quien conozca este sitio, pues lo reconocerá por las dunas, pero por poco más, porque realmente lo que es interesante de este sitio son unas montañas que están en la izquierda, es decir, que no salen en el encuadre. Pero bueno, es un poco lo que yo voy tratando de enseñar a la gente, intentar inculcar pues mi manera de ver, ¿no? De ver pues el mundo. Y es que por mucho que tú vayas a una localización donde tienes claro lo que quieres fotografiar, tienes ahí unas montañas espectaculares, pero yo siempre estoy con lo mismo y es que tú lo que tienes que hacer es dónde está la luz, tienes que fijarte en dónde hay una oportunidad, dónde puede haber algo así diferente, que dónde están pasando cosas y hacer la foto hacia allí. Entonces, pues obviamente nosotros teníamos las montañas a la izquierda, todos estábamos haciendo fotos hacia allí, pero claro, el amanecer era por el mar, que está muy a la derecha, y entonces, pues nada, al final estás haciendo una fotografía de este sitio, no están las montañas, pero es que viendo este color que tenía el cielo, porque además fue un amanecer de estos que cogió color durante un rato y parecía fuego, ¿no? Esto que es siempre cuando te levantas para hacer el amanecer, estás ahí con los dedos cruzados a ver si os soy. Y nada, pues aprovechando las dunas, ¿no? Las dunas estas que hay allí, que ya con la llegada del otoño ya empiezan a cambiar de color y ya no están tan verdes, empiezan a coger unos tonos amarillentos que contrastan muchísimo con la arena negra de aquellas playas de Islandia, ¿no? Entonces, Sergio, bueno... Dime. Sergio, yo te quería preguntar, por ejemplo, este espacio que encontraste aquí y que captaste este paisaje brutal, ¿tú más o menos lo tenías pautado? ¿Sabías que lo ibas... ¿El sitio lo conocías o llegas allí y te gusta improvisar? A ver, yo soy de apuntarme mucho las localizaciones. De hecho, precisamente en este viaje estuve varias veces en esta playa y cada duna que yo... En cada duna que por el día, por ejemplo, me encontraba un encuadre que me interesaba, me lo guardaba luego en el mapa porque luego quería poder llegar. Porque es que realmente si vas a esta playa, cuando llegas allí dices... ni de coña me acuerdo de dónde hice tal foto, porque es que está lleno de dunas por todas partes, es muy complicado. Pero tienes que recorrer muchas veces para realmente conocerte, pues aquí es donde me puse la otra vez,
o la duna que me gustaba estaba allí, es complicado. Entonces, al final, yo me apunto todas las posiciones GPS. Entonces, tengo mi Google Maps y ahí tengo mis puntitos. ¿Para qué? Pues para volver, porque a lo mejor el año que viene no me acuerdo exactamente del punto. O, precisamente, imagínate que queremos hacer fotografías de auroras boreales por la noche, pues ya me dirás tú cómo vas a encontrar este encuadre por la noche, ¿no? Entonces, claro. En este caso fue totalmente improvisado. Estábamos por allí y yo, pues no sé, normalmente les voy dando consejos a la gente para que se ponga aquí o allí y yo, pues una vez ya se pueden hacer fotos, pues cojo y empiezo a mirar. Empiezo a mirar y en el momento en que veo una foto, aquí hay una foto, tal. Veníos aquí, que tenemos un encuadre chulo. O os habéis fijado esta luz o yo qué sé, imagínate, aquí hay un reflejo interesante. Entonces, estaban por ahí. Pues eso, que a veces ves a la gente un poco perdida o que no saben qué hacer, incluso abrumada, porque el paisaje es tan brutal que no saben por dónde empezar y entonces pues tú les ayudas un poquito, ¿sabes? Entonces me acuerdo que yo estaba por ahí andando, esta es una zona que está más plana y que tienes varias dunas por ahí desperdigadas y entonces lo vi claro, dije, mira, aquí vamos a coger estas dunas, vamos a hacer como una especie de línea, ¿no?, de puntitos que te vayan llevando allí al amanecer y entonces me planté ahí y me acuerdo que tenía a toda la gente ahí alrededor haciendo la foto y la verdad es que en este caso fue totalmente improvisado. Sergio, yo con esta primera imagen ya sé que hay mucha gente que ya se ha quedado hipnotizada. El viaje a Islandia de por sí ya es un viaje que la gente lo busca últimamente mucho por todo lo que llegas a encontrar fotográficamente y empezamos a tener primeras preguntas en el chat de YouTube. Quiero saludar también a toda la gente que nos está viendo a través de Instagram, porque también estamos emitiendo en directo por allí. Quien quiera unirse de Instagram lo puede hacer a través del canal youtube.com/JohnTCFoto y allí podrán preguntar todas las dudas que quieran y podrán ver mejor las fotografías. Mira, por ejemplo, Sergio, Joan Escala nos pregunta, ¿cuándo tus viajes dejan de ser por placer y se convierten en profesionales? Es una buena pregunta. ¿No son profesionales? Claro, es que es una buena pregunta, porque realmente yo cada vez que viajo es un viaje profesional, porque al final me dedico a eso. Entonces, claro, muchas veces pues cuando no estoy con clientes o no estoy haciendo un viaje fotográfico, mucha gente se piensa que estoy de vacaciones, pero es que yo no tengo vacaciones. Realmente si yo viajo, estoy trabajando. ¿Por qué? Pues porque mi trabajo es hacer fotos y porque mi trabajo es buscar nuevas localizaciones, nuevos lugares donde poder hacer futuros viajes fotográficos. Con lo cual, al final, yo desde el momento en el que decidí dedicarme a la fotografía, porque ya hacía muchos años que me gustaba o que incluso había empezado a viajar, son viajes profesionales. Lo cual es que eso no quiere decir que no disfrute. Entonces, yo disfruto mogollón, ya sea estando solo, porque claro, cuando yo estoy solo, hago un poco lo que quiero, estoy el tiempo que quiero, no tengo que estar pendiente de nadie y voy buscando mis localizaciones, me espero el tiempo que haga falta para hacer las fotos. Pero cuando estoy con gente, pues también disfruto igual porque al final también me gusta ver las caras que ponen cuando ven los sitios. Me gusta ayudarles a que consigan mejores fotografías. No sé. Entonces, para mí viajar es trabajar. Entonces, tengo la suerte de que mi trabajo es viajar. Tienes una gran suerte. La verdad es que es envidiosa porque, bueno, tenemos todos la suerte de poder vivir y trabajar con la fotografía, cada uno en su especialidad. Y haciendo lo que nos gusta. Eso, Sergio, es una cosa que mucha gente desearía, ¿eh? Realmente poder vivir de la fotografía. Sí. Oye, mira, hay alguna pregunta acerca de Lofoten. Yo creo que si luego nos hablas del viaje de Lofoten, creo que te trasladaré la pregunta que tenemos. Mejor. Si te parece, podemos seguir con tus fotografías. Vale. Luego, cuando hable de Lofoten, ya pasamos a las preguntas. Voy a cambiar de foto, si puedo. Vale, esta es otra fotografía de este mismo viaje, del viaje al sur de Islandia. En este sitio, pues, obviamente, había estado bastantes veces y al final lo que te permite estar muchas veces en una localización es que cada vez la conoces mejor, pero sobre todo se te ocurren nuevas ideas o nuevas fotografías. Entonces, yo me acuerdo de este atardecer por la tarde. Obviamente, yo cuando estoy de viaje, la verdad es que estoy todo el rato con el móvil porque estoy mirando previsión del tiempo, qué va a pasar para atardecer, diferentes aplicaciones, incluso por la noche si va a haber auroras. Y me acuerdo que para este día, pues estaba un poco nublado
pero pintaba muy bien de cara al atardecer, porque daba muchas nubes, pero de cara a la zona donde se iba a poner el sol, daban que se iba a despejar. Entonces me acuerdo perfectamente que yo, claro, esto tengo que tener cuidado porque muchas veces cuando estás de viaje empiezas a decirle a la gente, esta tarde vamos a tener un atardecer que va a ser brutal, si todo va bien, vamos a tener una luz que se nos va a iluminar el cielo, pero lo que más me interesaba a mí, lo que les estuve comentando es que si teníamos suerte, el sol se iba a estar visible justo a la altura del horizonte y nos iba a iluminar con una luz súper cálida todo este acantilado y va a ser espectacular. Claro, eso luego lo dices y basta que lo digas para que luego no pase. Pero exacto. Sí, pero es que pasó. Además, este fue ya la última parte, porque al principio, cuando se estaba poniendo el sol, de repente empezó a bajar por debajo de las nubes y empezó a iluminar con una luz más amarillita este acantilado. Y luego se tapó un poquito y luego ya en el último momento, cuando parecía que no, ¡pum! De repente otra vez se despeja, ya cuando estaba a punto de ponerse y ¡buah! Es que fíjate qué luz más cálida era la última luz iluminando este pedazo acantilado y la verdad es que fue una gozada de disfrute de esta puesta de sol. Aquí pues nada, aquí también... Dime. No, digo, encima es esa luz que cuando todo el día ha estado nublado y aparece el disco solar en el último instante, en la última nube antes de coger el horizonte, esa luz aún nos flipa más porque no la esperábamos. Efectivamente, es que es eso, muchas veces esos candilazos, ¿no? esos atardeceres donde el cielo se pone de todo de color, suele estar, o sea, que digamos antes de, ¿no? Todo, durante todo ese día o esa tarde has tenido un cielo nublado, gris, soso, que no te ha dejado hacer fotos con buena luz. Pero claro, es que si no hay nubes, no va a haber candilazo. Entonces, en el momento en el que, digamos, en el horizonte ya se acaban las nubes y el sol baja, pues entonces es cuando te empieza a iluminar todo el cielo y cuando tienes esta luz que es súper cálida. Entonces, muchas veces la gente se obsesiona con fotografiar siempre hacia el sol, ¿no? En contra del sol. Y eso es lo más difícil que pueda haber en fotografía de paisaje. Entonces, claro, es verdad que molan esos tonos, ¿no? Tan naranjas, amarillos, rojos, pero muchas veces creo que la gente no piensa en, ¿y si lo hacemos al revés? Es decir, el sol se pone por un lado y que esa luz te ilumine el paisaje y es que no me digas que no es una pasada cuando tienes esa lucecita cálida ahí iluminándote el primer plano, el acantilado, todo. La verdad es que es un contraste de colores cálidos, fríos, muy, muy interesante. Y es que fue así, ¿sabes? No es que haya que hacer nada en el ordenador ni nada, no, es que fue tal cual lo veis. Bueno, déjame que le diga a la gente de Instagram que si quieren seguir mejor el directo, vamos a desconectar en ese canal, pueden verlo en youtube.com/JohnTCFoto. Ahí vais a poder seguir perfectamente este directo que estamos haciendo con Sergio Arias ahora mismo, hablando de fabulosas fotografías en Islandia. Conéctate a mi canal porque desde allí lo podrás ver mucho mejor. youtube.com/JohnTCFoto. Un saludo a los de Instagram. Nos vemos por el canal de YouTube. Seguimos. Que ya sabes que aquí tenemos que estar en multiplataforma, Sergio, porque tenemos gente... Vas a tope. Es que tenemos gente por todos los sitios. Bueno, perfecto. Pues seguimos. Bueno. Venga, pues la siguiente, ya vamos tocando cosas... ¡Buah! Dice mi hijo, ¡buah! Sí. ¡Buah! Es lo que dice la gente cuando ve las auroras, si es que no les cae una lagrimilla. Bueno, al final mucha gente me dice, yo quiero ir a Islandia porque quiero ver auroras boreales. Y efectivamente... Hay que venir a Islandia, es uno de tantos sitios donde es una buena opción para ver auroras boreales. Pero, bueno, yo siempre digo que aunque no veamos auroras boreales, como habéis podido ver en las fotos anteriores, Islandia es un sitio que es tan espectacular, con unos paisajes tan brutales y una luz tan bonita, que, vamos, que es difícil que la gente no vuelva contenta. Pero si encima tienes la suerte, porque al final yo no controlo, no soy Dios, ¿sabes? No controlo el tiempo... Y si hay suerte y tenemos actividad solar y tenemos cielos despejados, pues podemos disfrutar de fotos como esta, ¿no? Entonces, bueno,
Esta fotografía la hice después de que se fueran los grupos, ¿vale? Pero sí que vimos auroras boreales durante los dos viajes, tanto en el sur como en el norte, y la verdad es que, pues eso, yo me alegro mucho. Por un lado, me quita presión, ¿no? Porque la gente tiene unas ganas de verlas, entonces en cuanto las ves dices, bueno, ya las han visto, ya las han visto. Pero también porque venía mucha gente. Es verdad que a mis viajes suele venir gente de Valencia, ¿no? Porque al final es donde yo voy formando a la gente. Gente que se apunta a mis cursos y de ahí ya se pica a la fotografía y luego acaba viniendo a un viaje fotográfico. Entonces, casi siempre a algún viaje viene alguien de Valencia. Entonces, venía gente de Valencia, sobre todo venía una chica, Ana, que me conoció el año de la pandemia y que ya me dijo, quiero ir a Islandia contigo. Pero claro, el año pasado pues no lo pudimos hacer. Y este año vino y claro, tiene que ver auroras. Y las vimos y la verdad es que muy contento porque, bueno, pues no sé si lloró, pero se emocionó mogollón. Me empezó a dar abrazos y la verdad es que pues esas cosas molan mucho, ¿no? Ser tú el que le permita, ¿no? El que le ayude a cumplir esos sueños, una pasada, la verdad es que muy contento. La gente está en el chat alucinando con tu fotografía de este edificio. Me imagino que es o una iglesia o un faro. Sí, es una iglesia. Es una iglesia. Esto fue una tarde que, bueno, una noche que daban una actividad solar muy alta. La verdad es que al principio la verdad es que no fue tanto como prometían, pero sí que estuvo muy guay durante precisamente este rato en el que estuve haciendo yo estas fotos. Y yo había visto esta iglesia por el día y claro, yo me había fijado en que tenía un foco. Por el día no te molestan, te molestan por la noche. Y entonces cuando llegas allí y de repente te ves el foco este, dices, me va a arruinar todas las fotos. Entonces realmente ahí veis una luz, pero esa luz está tapada con la funda de mi mochila, ¿vale? Porque claro, y aún así veis que estaba ahí, pues que estaba la luz quemada. Pero es que si yo no ponía la funda, entonces era una luz por todas partes que me estaba quemando toda la fachada, el suelo y tal. Entonces dije, voy a intentarlo. Entonces, ahí hay una barandilla, ¿veis la barandilla? Pues en esa barandilla me tuve que subir yo y ahí, que está quemado, que no se nota, jugando ahí a ver si la agarraba y pude ponerle, como tiene una goma, la funda, pues al final la enganché y por lo menos atenuó bastante intensidad y pude hacer fotos, porque si no me las estaban arruinando. Y es que son cosas que pasan, que a lo mejor has visto fotos de un sitio donde no había, pues por ejemplo, esta iglesia, yo había visto fotos años anteriores de otro colega que no tenía ni un foco por la noche y de repente tú vas y pues de un año para otro te han puesto una luz, ¿sabes? Y te han fastidiado. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Es los recursos del fotógrafo que ante tal situación tiene que buscar la mejor solución para poder sacar esa fotografía y llevársela para casa, ¿eh? Sí, sí. De anécdotas de estas tengo unas cuantas, de tapar focos con las mochilas o quitarnos todas las chaquetas con un frío que te cagas, pero para tapar luces porque se nos quemaba, al final lo que sea para hacer la foto, o sea que... ¿Qué ibas a decir, Ferran? Voy a decir que antes tú has dicho que el chat estaba flipando con la foto, es que, a ver, tener los motivos suficientes, porque es que es una foto brutal de ver y incluso viéndola ya, o sea, no hace falta ver las auroras en Islandia, ya viéndola aquí, como has dicho antes, ya se te... Bueno, pero habrá que coger la cámara algún día y nos tenemos que desarrollar, ¿no? Hombre, Ya te digo que esto, verlo en directo, impresiona mucho más, porque esto es como, bueno, esto es una foto, es como la foto o el vídeo. Lo que impresiona de las auroras boreales, que a mí más me gusta, es el movimiento, el dinamismo que tiene. Entonces, claro, tú ves esto verde, pero ahora imagínate que esto empieza a moverse, ¿sabes? Y empieza a hacer como ondulaciones y tal. Entonces, claro, no me extraña que la gente hace mil años, cuando viera esto, se pensaba que era el fin del mundo o que venía un demonio o un espíritu a por ello, ¿sabes? Porque al final es como una danza, ¿no? Empiezan a moverse y la verdad es que impresiona mucho verlas en directo. Sí. Mira, pregunta Lourdes del Cerro, dice que ¿dónde has visto tu aurora más brutal? Jolín, mi aurora más brutal, que no sé si habrá sido la más brutal, pero al final es el recuerdo que tengo, fue en Lofoten. En Lofoten, además que no dábamos un duro porque ese día estaba nevando, básicamente. Estaba nevando, ya estábamos en casa, teníamos dos casetas
Y en la parte de atrás de la caseta teníamos una terraza que daba a un lago. Y bueno, pues ya creo que eran sobre las 12 de la noche. Había sido un día largo, pero bueno, estábamos ahí tres o cuatro charrando, haciendo el tonto. Y yo, pues cada rato, pues no podía evitar asomarme a mirar cada dos por tres. Y claro, miras, está nevando. Pues obviamente auroras no va a haber. Pero no sé, ya cuando nos íbamos a ir, me dio por miedo otra vez, había dejado de nevar. De repente empieza a despejarse un poco y empiezas a ver algo verde. Y yo, hostia. Entonces empiezas a llamar a todo el mundo. Chicos, acá de Aurora, salir a la terraza. Que dices que no tenías que ir a ningún lado. Salir a la terraza a coger la cámara en el trípode. Y bueno, pues fue una aurora tan brutal. El único hueco que había sin nubes era justo delante de nosotros. Todo estaba tapado, pero se abrió para nosotros. Y fue media hora increíble. Cómo iba moviéndose, porque yo he visto muchas auroras, pero no siempre se mueven a la misma velocidad y no tienen la misma intensidad. Bueno, pues esta aurora era tan brutal que empezó a hacer unas curvas, luego unas espirales, que entre foto y foto no había forma de hacerla, de sacarla igual. O sea, es que se había movido tanto solo con disparar 2-3 segundos, que buah, fue una pasada lo potente que era. Se nos quemaba la foto, tenías que bajar el ISO muchísimo, disparar muy poco tiempo, 1 segundo, 2 segundos, para que te saliera verde y no se te quemara. Y bueno, la verdad es que fue una gozada, porque ya te digo, o sea, hubo gente que hasta salió, que ya estaba en la cama metido, se había puesto la chaqueta y salió tal cual con el trípode de hacer la foto, ¿sabes? Entonces, bueno, yo tengo ese recuerdo de que esa ha sido la más brutal. Es que imagínate, Sergio, que esa persona o esas personas se quedan en la cama y al día siguiente el resto, menuda aurora, qué cosa más bestia, y el que se queda en la cama se lo ha perdido, ¿eh? Eso ya es algo que en los viajes siempre lo primero que digo es, bueno, lo de las auroras no sabemos cuándo van a salir. Yo, en principio, pues os iré diciendo, pero eso no quita que a lo mejor en un momento dado alguien se haya ido a dormir o lo que sea y aparecen. Entonces siempre digo, bueno, ¿quién quiere que le despierte y quién no quiere que le despierte? ¿Sabes? Porque a lo mejor es a las 3 de la mañana. Y entonces éramos dos casetas y yo me fui corriendo a la otra, gritando, dándole, pero que hay aurora, salí a la terraza. Y hubo una persona que no salió porque, a ver, se había dormido 2 horas antes, incluso se había tomado algo porque tenía dolores y tal. Y esa persona, pues no lo pudo ver. Pero no porque no le avisáramos, sino porque estaba ya en su habitación durmiendo. Pero sin embargo, el resto de personas sí que me oyeron, salieron y fueron haciendo fotos. Claro, tú imagínate a la otra persona que al final no dijo nada. Dijo, pues es que es normal, ¿no? Estaba yo cansado, dolorido, me tomé una pastilla para poder dormir y tal. Y entonces, pues claro, ni con los gritos que pegué se despertó. Pero el resto, pues nada, ahí con el pijama, la chaqueta y tal. Y la verdad es que una gozada. Y esa es la que recuerdo. Pero he visto unas auroras en Islandia, me acuerdo un año, que también espectacular, de mirar por todas partes, todo verde, con una intensidad y un movimiento que vamos, todo el mundo dándose abrazos y con la lagrimilla de emoción, porque eso es un espectáculo, cuando puedes ver esas auroras así, que se ven, por cierto, quiero hacer hincapié, que cuando son así de brutales, se ven a simple vista, ¿vale? Que es algo que siempre estoy ahí peleando con la gente, pero eso se ve en la cámara y no se ve en la realidad, ¿vale? Pues que pregunten a hecho eso. Sí, bueno, sí. Es que es como todo, pues que pregunten a todos los que han venido a mis viajes, al que vine, al viaje a Islandia Norte, a Islandia Sur, a ver si, en los de otros años, a ver si, a los de Lofoten, esa que te acabo de decir, a ver si se ven o no se ven a simple vista, o a ver si se ven en la cámara. Entonces, es como todo. Si tienes una aurora boreal muy suave, muy tenue, que se ve algo así verde, que tú más o menos con la vista no lo ves, pero que la cámara sí, pues obviamente es así. Pero es que esas, hay muchos tipos de auroras y muchas intensidades. Entonces, claro, si la aurora es muy poco intensa, pues la cámara lo ve mejor que tú. Pero cuando, ya te digo yo, que cuando la aurora es potente, sí, hasta con el móvil. O sea, ha habido gente que hasta con el móvil ha hecho una foto. Entonces, ya te digo que se pueden ver perfectamente, pero claro, tienen que ser con una intensidad interesante. Bueno, tenemos una noche buena por delante. Veo aquí de charreta con Sergio y sus fotografías.
pero si me permitís, vamos a despedir a Ferran, que se va a dormir. ha estado un buen ratito con nosotros. Sí. Muchas gracias, ¿te lo has pasado bien aquí? Sí, porque solo con un día ya he aprendido mucho porque... Bueno, una horita has estado. Bueno, un día, pero una tarde, ya que he escuchado lo que es, creo, lo que viene siendo la emoción, por decirlo así, de ver una aurora boreal y estar todo el día ahí pendiente de estar ahí, venga, vamos a ver si sale, a ver si sale. E incluso la suerte que puedes tener cuando ves que casi todo está perdido, pues siempre hay ese 1% que tienes tú dentro, pues a veces se sale, ¿no? Y... Yo no sé quién habla más de los tres, ¿eh? Yo no hablo casi. Bueno, campeón, pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Buena nit, descansa, mañana hay cole. Buena nit, Ferran. Buena nit. Y le vamos a dejar a Ferran que se vaya a la cama porque ha sido un placer tenerlo con nosotros. Hay que decir que Ferran ya está trabajando con cámara, está aprendiendo parámetros. Estamos haciendo durante la semana ya ratitos de temas técnicos con cámara. Y bueno, pues ya que puede, que aproveche y que también lo disfrute, que hay que disfrutar siempre la fotografía cuando tienes tu cámara en las manos. Bueno, crack. Buenas noches y hasta mañana. Vale. Adiós, Sergio. Adiós. Y adiós, chat. Es que le encanta, porque tienes un canal de Twitch y a veces hacemos algún directo jugando él con algún juego y esto le chifla. Sí, sí. Sergio, seguimos viendo más fotografías y seguimos en Islandia, creo. Sí. Esta también es esta la hice a finales de agosto. Estaba yo solo aún, no había venido nadie. Y estaba, por el norte de Islandia, esto es Godafoss. Y bueno, la verdad es que esta fue la primera noche de este viaje mío, que de verdad disfruté como un enano fotografiando auroras boreales. Había algo de luna. Pero la verdad es que fue una pasada. Esta cascada también suele ser bastante conocida y lo que me sorprendió es que tampoco hubiera tanta gente. De hecho, aquí abajo donde estaba yo haciendo la foto estaba solo. Y eso en fotografía nocturna, bueno, tú lo sabrás, se agradece. Porque al final, entre las luces de uno y las luces de otro, acabas maldiciendo a... ¿sabes, no? Entonces, bueno, estaba yo solo ahí abajo disfrutando para mí toda la cascada. Tuve la suerte además que el viento no venía hacia mí, porque claro, estás muy cerca de la cascada y si el viento va hacia ti te tira todo el spray y no hay forma de hacer fotos. Pero estuvo genial, no hacía nada de viento, empezaron las auroras a menearse, de hecho se vieron hasta moradas, como podéis ver aquí. Y bueno, un detallito que apareció en esta foto, que yo al principio no me había dado cuenta y la vi cuando hice la foto, es el arco iris. Que salía de la luna, porque si ves, aquí hay una zona de la cascada que está en sombra y el resto de la cascada está iluminada, es por la luna. Sí, sí, sí. Pero es que este es el arco iris que hizo, que creó la luz de la luna. O sea, al final es una cascada espectacular con auroras boreales y su madre propio mía. Arco iris lunar, ¿sabes? Brutal. La verdad es que muy bien, me lo pasé muy bien. Fantástico, ¿eh? Oye, mira, pregunta a Pera Dalmau, que si nos planteamos tú y yo hacer un taller en el Delta del Ebro. Sí, sí. Hostia, pues, coño, esto lo hay que hablar. Mira, Pera, acabas de echar aquí un algo sobre la mesa que habrá que comentar. Sí, una propuesta interesante. Sí, 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 porque nosotros el Delta del Ebro lo conocemos como la palma de la mano. Y poder contar contigo para hacer un taller allí sería, vamos, la hostia, perdón con la expresión, pero si te parece ya hablaremos, Sergio, ya hablaremos. Lo hablaremos, porque el Delta del Ebro, bueno, el Delta del Ebro es un sitio muy chulo y que mucha gente, pues por ejemplo de aquí de Valencia y de la zona, siempre me ha dicho, oye, ¿y hacer algo por allí? Pues bueno, yo no me lo conozco tanto, he estado algunas veces, pero precisamente si tú te lo conoces, podemos hablar. Yo lo conozco bien y tenemos un equipazo trabajando en el Delta del Ebro, que tenemos allí apamado todos los kilómetros cuadrados que tiene
el Parque Natural del Delta. Y yo creo que si hacemos un taller contigo, Sergio, a la que abrimos inscripciones a las 9 de la mañana, a las 10, están llenas. Ya así tenemos, que... mira, ya tenemos a Pere, ya tenemos a Lourdes y también a Francisca. Bien, 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 eso sería genial. Y algunos más seguro que también. Algunos más. Bueno, ya lo hablaremos. Vale, venga, va, tomamos nota. Seguimos. Bueno. Yo me estoy emocionando, Sergio, me estoy emocionando porque no he ido nunca a Islandia y me entran unas ganas enormes de poder irme allí contigo, ¿eh? Yo tengo muchos viajes fotográficos y la verdad es que obviamente no es porque sean míos, pero me parecen muy interesantes porque si no, no los haría ahí. Y la gente cuando saco los viajes me dice, es que siempre nos estás tentando, es que me apuntaría a todos. Y yo, joder, es que de eso se trata, de hacer viajes interesantes. Pero bueno, yo siempre también digo que si tienes que hacer uno, que tienes que hacer Islandia, porque Islandia, yo es que estoy enamorado de Islandia, es un sitio espectacular, es precioso, tienes un montón de localizaciones, sitios muy chulos y además la posibilidad de ver auroras, con lo cual es que a mí ya te digo, es un sitio que si yo fuera alguien que me tengo que apuntar a un viaje, yo me apuntaría a Islandia de cabeza. Pues mirad, ya lo sabéis, viaje a Islandia con Sergio Arias porque lo conoce bien y te va a hacer descubrir cosas como la que estamos viendo ahora en pantalla. Esta foto... yo no la tenía en la cabeza, pero yo lo que quería era... Esta es la playa de Stocknes. Esta es la playa que he dicho antes cuando os enseñan las dunas con el amanecer. Es este. Este es el fondo, estas son las montañas que todo el mundo quiere fotografiar con las dunas y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, después de un montón de veces que he ido a Islandia, nunca había pillado auroras en Stocknes, porque siempre o hacía mal tiempo, llovía, o incluso me acuerdo una noche que no había ni una sola nube, pero tampoco hubo auroras, porque no había actividad solar. Bueno, pues en este caso dije, esta la voy a sacar. Y entonces estuve 3 noches seguidas allí, y la verdad es que esto fue a la primera. Y nada, costó un poco que arrancara, pero nada, había ahí sí que había gente, y para que no me molestaran, yo me fui adelante del todo, donde se crea esta película de agua, que consigues un reflejo que es la monda, y la gente estaba atrás en las dunas, ahí con sus linternas y haciendo el chorra, ¿no? Y entonces, nada, yo me vine y esperé. Y entonces, aquí, esto es otra de las cosas que siempre digo, un poco la paciencia y el visualizar. La aurora, aquí veis que hace un arco perfecto sobre la montaña, pero es que la aurora empezó saliendo de en medio, ¿sabes? Entonces, el arco salía de en medio y no cuadraba, o sea, no salía como yo quería. Pero claro, eso no es estático. Como he dicho, la aurora se va moviendo. Entonces, esperé que se fuera moviendo. Luego también hacía algo de viento. Y bueno, la verdad es que aquí, pues hombre, para hacer esta panorámica tienes que tenerlo todo muy claro, porque no te puedes equivocar, porque tienes que hacer las fotos muy rápido. Y como te equivoques, pues claro, la aurora se mueve, el agua a lo mejor te quita el reflejo y la has fastidiado. Pero bueno, me acuerdo que fui un poco a piñón, o sea, de poner la cámara, parámetros, todo y ¡pam! Foto. Estas son 10 fotos de panorámica. Y bueno, tuve la suerte de que en un momento paró un poco el viento, aproveché ese momento para sacar el reflejo y la verdad es que, bueno, pues me quedó una foto maja. Muy chula, bueno, a mí me gusta. Un poco más que maja, ¿eh? Yo creo. Ha sido muy modestito, ¿eh? con la definición. Madre mía. Mira, dicen por aquí, pregunta Montse, dice, en un viaje en temporada, ¿qué tanto por ciento de posibilidades hay de ver una aurora? Uf. Es que, ¿qué preguntitas me hacéis? Es que es muy difícil. Pues espérate que haya una aún más rebuscada. Responde. Porcentaje, no te puedo decir el porcentaje. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Entonces, en mi experiencia, en los viajes fotográficos que he organizado yo, pues yo qué sé, pues si tenemos 7 noches, pues habremos visto unas 3 veces. O sea, unas 3 noches. Pero claro, habrá viajes que hemos visto una y otros que habremos visto 4. Entonces, eso no se puede saber. Al final, hay 2 factores que influyen. Son las nubes, sobre todo las nubes, que es lo que más fastidia. Si hay nubes, no se ve nada, ¿vale? Entonces, si está tapado, pues por mucha aurora que haya, verás nubes verdes. Y luego la otra es que haya actividad solar. Entonces, claro, a mí me ha pasado las 2 cosas. Me ha pasado de que no haya nubes y no haya actividad solar, entonces no ves nada.
que haya nubes y no haya actividad solar, pues muy bien, te quedas en casa tranquilamente durmiendo. O que haya actividad solar, tengas nubes, entonces se ve todo verde, pero que no mola porque no ves las auroras. Y luego ya pues que se den las circunstancias adecuadas, que es que esté despejado o que haya algún momento de la noche en el que no haya nubes y tú puedas aprovechar para hacer las fotos. Entonces, bueno, yo siempre digo lo mismo, garantía de ver las auroras no hay. De hecho, mucha gente ha ido una semana, 10 días, y no las ha visto ni una sola vez. Pero bueno, también es cuestión de saber buscarlas, saber dónde ir, tener un poco... No es salir, coger el coche y venga, ah, pues vamos por aquí a ver qué pasa, ¿sabes? No, porque entonces lo más probable es que no veas nada. Y si las ves, será de casualidad. Entonces, lo que hacemos nosotros durante el viaje, lo que yo voy haciendo es monitorizar un poco todo el tiempo, dónde hay probabilidad de nubes, dónde hay probabilidad de claros, qué actividad solar va a haber, y en función de eso, salir, ¿vale? Y entonces, pues casi siempre, ya te digo, en estos viajes que hemos hecho este año, prácticamente todas las noches hemos salido y muchas veces hemos pillado. Otras veces nos hemos quedado en la furgoneta esperando a que hubiera un milagro y que se abriera el cielo, pero no ha habido. Luego hubo una noche en el norte que en principio daba una actividad solar baja y nubes, y me acuerdo que estábamos todos cenando en una caseta y cuando yo salí por no sé qué, en un momento dado dije, hostia, aquí me parece que se está abriendo un poco el cielo y me parece que ahí ya hay alguna aurora. Cogí la cámara, hice una foto y efectivamente. Entonces, ¿qué pasó? 10 minutos más tarde estábamos 1 kilómetro, 2 kilómetros más allá y viviendo una de las noches más espectaculares de mucha gente, ¿sabes? Porque eso nunca se sabe. Oye, Sergio, pregunta de María Cristina Roldán, que dice, ¿qué aplicación usas para ver que el atardecer será fantástico? ¿Cómo sabes lo de las nubes y todo eso? Eso es pues un examen, ¿eh? Tengo una bola de cristal, ¿vale? Y yo la bola de cristal la cojo y hago así para ver, ¿sabes? En fin, bueno, ahora fuera de bromas. Es verdad que hay cada vez más aplicaciones y páginas web que te dan cada vez más información. Entonces, al final es cuestión de ir viendo cada una, ¿vale? Porque no te vale a lo mejor con una. Vas viendo, pues una que te dice las nubes, si serán altas, bajas o medias. Otra que te dice el viento, ¿sabes? No sé. Y vas mirando y al final dices, pues tiene pinta. Yo lo que utilizo para ver si hay candilazos es sunsetwx.com, ¿vale? Es una web. Y en esa web te aparece, pues puedes elegir Europa, por ejemplo, y entonces te aparecen unas manchas de color rojo, rojizo, cuanto más probabilidad hay de que vaya a haber un candidato. Y bueno, no es que sea algo que funcione al 100%, pero yo me acuerdo el otoño pasado aquí en Valencia, que cada vez que lo ponía yo me iba a hacer fotos y pues en 10 días a lo mejor pillé 3 candidatos. Y los 3 me los había dicho la web. Entonces, esa es la que yo utilizo. Y luego, para mirar el tiempo, por la información que me ofrece y tal, utilizo MeteoBlue, ¿vale? Hay una aplicación que se llama MeteoBlue, también tiene página web. Sí, y Windy también. Van las dos muy bien. Vale, pues seguimos. La gente está hipnotizada con tus imágenes y emocionada porque los comentarios no paran. Pero vamos a seguir viendo más fotografías. No sé dónde seguimos ahora, Sergio. Bueno, pues ahora llega el momentazo, el momentazo del volcán, vale. que este es el volcán de Islandia, que bueno, esto yo he tenido ahí una historia con el volcán de Islandia, porque yo tuve un primer intento de verlo en mayo, pero bueno, tuve unos problemas allí con la gente de Islandia y no me dejaron verlo, básicamente, entonces no pude verlo. Y este segundo viaje, pues ya era, tengo que ver el volcán como sea. Y bueno, pues en este caso se hizo realidad mi sueño de poder ver el volcán. Pude verlo varios días y sobre todo un día en el que fue, parecía aquello el infierno, tío, porque estaba todo lleno de lava por todas partes, el volcán estaba tirando lava, habían fuentes de lava por todos lados y fue una noche que yo no dormí. O sea, yo llegué allí a las 6:30, 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Hubo momentos de fotos, hubo momentos de estar sentado y mirar, de disfrutar, de volar el dron, de hacer un poco de todo y también de posar. Entonces, bueno, esta fue una de las fotos que posé yo, me puse para sacar la silueta con el fondo del volcán y bueno, pues
muy, muy, muy impresionado de verlo en directo, la verdad. Realmente estos días o estos dos últimos meses también hemos visto muchas imágenes del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Por ejemplo, yo estoy mucho en Twitter, no sé tú si estás, Sergio, y en Twitter sigo a muchos fotógrafos que han ido, como Avian Gil, como Imanol Zuaznavar, toda esta gente que vive también allí y que nos están describiendo día sí día también cómo está cambiando físicamente el entorno de la isla gracias al volcán, ¿no? Y eso realmente es una cosa que sorprende mucho y lo podemos ver a través de la fotografía. El delta que se está creando dentro del mar gracias a la lava, pueblos que están quedando, por ejemplo, Emilio Morenati. Recomiendo a todo el mundo que no conozca aún Emilio Morenati que lo siga, que lo busque, porque está haciendo un trabajo exhaustivo en la isla acerca de cómo están quedando los pueblos, qué está pasando, cómo se está viviendo. Fotografías realizadas desde el mismo interior de una casa con la lava pasando por el jardín. Esa es impresionante. Bueno, no sé, los volcanes, alrededor de un volcán, sea donde sea, podemos documentar tantísimas cosas que es impresionante, ¿eh? Yo, a ver, el tema del volcán, yo hace tiempo, hace ya más de un año o así, que yo ya pensaba, joder, me encantaría, uno de mis sueños sería ver un volcán en erupción. Y me acuerdo que, pues eso, estaba yo dando un taller en Calpe y fue justo el día en marzo, el 19 de marzo, que entró en erupción el volcán de Islandia. Entonces, desde ese día estuve todos los días mirando la web en directo porque quería ir a verlo y tal. Entonces, era uno de mis sueños. ¿Qué pasó? Bueno, pues al final lo pude hacer realidad, pero cuando yo llegué, pues lo vi por los pelos porque paró. Además, qué casualidad que paró el mismo día que empezó el de La Palma, ¿vale? Entonces, justamente yo vi que el volcán de Islandia dejó de estar activo justo el día que de repente todo el mundo me estaba mandando mensajes de mira lo que ha pasado, te has ido tú a Islandia, había un volcán y mira lo que ha pasado ahora en La Palma. Yo, joder, claro, no tiene nada que ver un volcán con otro, ¿sabes? El volcán de Islandia está en un sitio que no hace daño a nadie, no está cerca de casas ni de nada, es un volcán bastante más controlado y bastante menos agresivo. Tú puedes estar allí, de hecho yo estuve. Podría haber tocado la lava si me hubiera dado la gana, ¿sabes? De hecho, bueno, hubo un momento que me subí encima de la lava solidificada, ¿no? Que estaba ya a kilómetros, ¿no? Pero que estuve a nada de la lava, porque este volcán, lo único que tienes que tener en cuenta era un poco pues que el viento no te tirara los gases hacia ti y ya está, no era peligroso. Sin embargo, lo que he estado viendo yo de La Palma es que no tiene nada que ver. O sea, ha arramblado con casas. Ha sido bastante más agresivo, ha tirado mogollón de humo, ceniza, bueno, ha sido, bueno, ¿qué voy a contar yo, no? Entonces, son fenómenos de la naturaleza impresionantes, sobre todo a la hora de fotografiarlos, pero claro, en este caso aquí, esto de Islandia era un espectáculo, la gente estaba allí en las montañas como si fuera un anfiteatro viendo un espectáculo, y es que era un espectáculo, ¿sabes? Pero claro, que en este caso no hacía daño a nadie. ¿Te encuentras en Islandia a mucha gente de turismo que puede entorpecer tu imagen, tu fotografía? ¿O sabes buscar los sitios, Sergio, donde puedas tomar tu fotografía sin tener esa molestia de gente que está simplemente pasando el rato? Pues obviamente hay muchas veces que sí que molestan, ¿no? Se meten dentro del encuadre y a lo mejor es para hacer una foto del móvil y ya está, ¿no? Que dices, bueno, pues me espero. Pero obviamente todo depende de las localizaciones. Claro, si vas a localizaciones muy conocidas o a unas horas muy trilladas, o sea, muy normales, pues entonces va a ser imposible. Puedes tener algún truco, como utilizar algún filtro de densidad neutra para ver si consigues que desaparezcan, pero al final te tienes que buscar la vida y es o irte a otras localizaciones o buscar un punto de vista distinto o ir a unas horas en las que no hay nadie. Por eso, por ejemplo, Islandia, de cara al verano, que obviamente no tienes auroras, pero como el sol se pone sobre las 11, 11 y media de la noche y sale sobre las 3 de la mañana, pues puedes hacer fotos perfectamente porque solo te vas a encontrar a otros frikis fotógrafos como tú. El resto estará durmiendo, ¿sabes?
Entonces, claro, aquí, por ejemplo, en esta foto, pues yo me fui, porque yo a mí me gusta alejarme de la multitud, y también porque encuentras encuadres distintos, pero también para que no me molesten. Entonces yo estaba solo, pero solo, a tomar por saco de donde todo el mundo se quedaba. Y entonces, pues tranquilamente te pones tú a posar, pones el control remoto, vas probando, vas haciendo fotos tranquilamente sin que nadie te moleste. Muy bien. Bueno, no sé si hay comentarios en el chat, porque estábamos también emitiendo en directo en Instagram. Bueno, Ana Ferrer, por ejemplo, dice qué foto más impresionante con el volcán. Lourdes del Cerro pregunta que si te quedas, ¿con qué te quedas? ¿Con auroras o volcanes? Ya sabía yo que me iban a preguntar eso. Pues es que es muy difícil. Es muy difícil porque, a ver, yo lo que viví en el volcán, supongo que por todo lo que pasó, ¿no? Por todos los antecedentes y tal, que al final poder verlo, pues yo me emocioné. ¿Qué quieres que te diga? Y fue un espectáculo como nunca he visto. Y las fotos que me he traído, pues hombre, la verdad es que son muy, muy chulas, ¿no? Las auroras boreales, ¿qué quieres que te diga? Pues cuando yo he visto una aurora boreal impresionante, como pudimos ver en el norte, o otras que vi yo después, pues es que a mí eso, o sea, yo me acuerdo este mismo verano, cuando ya se habían ido todos, que pues también tuve la suerte de pillar una noche de auroras que no sabías para dónde mirar y no podía dejar de sonreír, o sea, no podía dejar de sonreír. Era como decir, joder, esto es lo que yo quería ver, ¿sabes? Esto es lo que yo quería ver. Entonces, al final, es distinto. Sabes que el volcán es mucho más difícil de ver y que tienes que, bueno, en este caso, pues está en La Palma, pero que te tienes que ir normalmente a sitios muy lejos y que no te vas a poder acercar. Este volcán lo que tenía era que te podías acercar mucho y poder hacer fotos increíbles. Entonces, claro, es especial en ese sentido. Pero a mí las auroras boreales me emocionan y me siguen emocionando. Entonces, no puedo elegir. Es como decir, papá o mamá. Los dos, no tengo por qué elegir, ¿sabes? Oye, Sergio, te veo vivir y vibrar mucho con tus viajes y creo que cuando la gente viaja contigo, veo que traslada, me da a entender de que les trasladas mucho tu propia vivencia, porque viendo tu fotografía y explicándola, me da a entender cómo debe ser vivir una semana, 10 días contigo en un destino como Islandia o Lofoten, y cómo nos llega a gustar el saber transmitir esto, ¿no? El que lo vivimos de manera pasional, porque por eso lo hacemos, y tú lo haces. Transmites, en cada fotografía explicas desde la pasión, desde lo más irracional, desde lo más emocional, porque tenemos, creo, que dejarnos llevar un poco por eso. Sí, al final es lo que dices tú, hacemos esto porque es nuestra pasión, es porque es lo que nos gusta y claro, a mí es curioso porque yo no, o sea, yo simplemente hablo, cuento un poco lo que vivo y tampoco me da la sensación de estar a lo mejor emocionándome o ¿no? contando cosas así, pero luego la gente me dice, es que macho, cuentas las cosas de una forma que es como si estuviera yo allí, ¿no? O sea, al final, ¿qué hago? Pues cuento mis vivencias y eso pues le llega a la gente y entonces pues les entra como más ganas de verlo y de disfrutarlo. Entonces, obviamente, si a ti te gusta lo que haces y sobre todo pues, en este caso el trabajo que hago yo, que es viajar y poder ver este sitio, este tipo de sitios, pues claro, es más fácil, ¿no? Pero te tiene que gustar, no es... Pues nada, aquí estamos, mirad, aquí tenéis la playa, aquí una montaña y bueno, pues nada, ir haciendo fotos. No es lo mismo. Yo muchas veces cuando estoy con la gente, que a lo mejor he visto un sitio un millón de veces y tenemos una luz especial ese día, pues una situación difícil o diferente, yo soy el primero que, hostia, mirar allí, hostia, mira qué luz, ahora, oh, arcoíris, un arcoíris, ¿sabes? Que parezco yo uno de ellos, ¿sabes? Sí, entonces, sí. Mirar allí, mirar allá, ahora mira esto, wow, cómo mola, ¿sabes? Y a veces... claro, no sé qué pensarán, porque luego ellos están ahí todos súper callados, concentrados, tal. ¿Y por qué? Pues obviamente porque ellos están aprendiendo, o a lo mejor no controlan tanto la cámara y se tienen que concentrar más. Claro, es una de las cosas que yo digo, domina la cámara, si dominas la cámara, te podrás olvidar de la cámara y centrar en las vivencias, ¿no? En lo que estás viendo. Y es un poco lo que hago yo. Entonces, claro, a mí hacer una foto no me supone nada. Ya sé qué parámetros voy a poner, cómo medir la luz, qué filtro, tal.
lo vas poniendo, vas haciendo y vas haciendo la foto. Y mientras disfrutas y tal. Y entonces yo lo que, una de mis cosas, o sea, uno de mis trabajos es ir avisando a la gente de todo lo que va sucediendo. Pues tenéis una nube por allí que mola un montón porque se ha puesto rosita. O mirar qué rayo de luz acaba de entrar por allá. Porque la gente al final muchas veces se ofusca y está ahí y solo ve lo que tiene delante y no está un poco atento a las cosas que pasan. Ese es mi trabajo y supongo que eso es lo que les gustará a la gente. Pues yo creo que sí, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es vivencias, Sergio. Y la gente, si encima de estar disfrutando con su cámara, disfrutan de todo lo que tú les llegas a contar y transmites lo que tú estás viviendo y cómo lo sientes, pues eso aún ellos se van para casa mucho más contentos. Es así, ¿eh? Todos los alumnos lo dicen. Sí. Bueno, pues si esta foto os ha gustado, espera a la próxima. Venga, vamos a la próxima, va. Porque la próxima yo mismo, cuando la vi, porque bueno, es una foto hecha con el dron que tuve que montar en plan panorámica, pero cuando la vi, el resultado final, dije, me eché las manos a la cabeza. Vale. Bueno, pues esta es la foto, esta es la foto, básicamente. Yo creo que esta es la mejor foto que he hecho de todo el volcán, que fue el primer día que lo vi, que pues cuando llegué un poquito tarde, ya se había puesto un poco el sol y al final pues digamos que no pude fotografiar la hora azul, porque claro, si esto hubiera sido un poquito con más luz, pues hubiera visto el cielo un poco azul, se hubiera visto un poco mejor el volcán. Pero bueno, esto ya era de noche y aún así, pues bueno, yo con el dron que me llevé, el Mini 2, no soporta bien los vientos fuertes y tuve la suerte de que esa noche no hizo viento. Pero ¿qué pasa? Que me quería ahorrar todas las baterías posibles por lo que fuera a ir pasando. Entonces me daba cosa volar el dron, primero por si lo quemaba, porque había visto tantos drones que habían muerto en el volcán, chamuscados, que me daba cosa. Y luego que dices, no quiero gastar todas las baterías de golpe porque luego pasa algo chulo y me quedo sin batería. Y entonces, nada, en un momento dado, que al final dije, venga, va, tendrás que volar. Y entonces me puse por encima y, buah, pues eso es lo que se veía, tío. O sea, esa es la fisura que por donde empezó a tirar lava y lava y lava y de ahí empezó a salir el río este, que se hizo estas bifurcaciones. Y luego pues me pude poner lo suficientemente alto para que se viera un poquito el cráter y ese humo y buah, la verdad es que yo estoy súper contento con esta foto y transmite bastante bien un poco lo que yo vi allí. Sergio está contento, pero yo más, porque la noche de hoy estoy viendo a la gente escribiendo en el chat todas sus emociones, todas sus sensaciones al ver fotones como este, que ojalá pudiésemos ir a un lugar como este, y la suerte que has tenido tú, Sergio, de captar esto. Este encuadre vertical es espectacular. La gente en casa, yo creo que ahora mismo están alucinando, ya están buscando fecha para irse contigo a Islandia. Sí, porque con esa foto ya vendes el viaje. Y bueno, y mira, si te ayudamos a vender algunas plazas, pues mejor que mejor. Todo eso que te llevas. Y yo creo que con estas fotografías que nos estás mostrando, tiempo nos falta a todos para hacer la maleta, ¿eh? Yo no paro de ver entrar mensajes en el chat, gracias a todos los que escribís. Si queréis dejarnos un like en el mismo vídeo o compartirlo o uniros al canal y darle a suscribir y así podréis, pensad una cosa, que tenéis más de 90 vídeos colgados en el canal, los podéis ver cuando queráis. Si os suscribís, pues mira, perfecto. Y todo eso que nos llevamos todos. Venga, seguimos. Impresionante es la palabra más repetida en el chat al ver esta fotografía. Yo creo que no hay adjetivo que la pueda cualificar. Habrás ganado algún premio con esta imagen, ¿no? Pero sí, la edité esta semana. Ah, vale, reciente. Esta, a ver, ten en cuenta que yo llegué a casa hace 2 semanas. Entonces, ahora tengo de faena, tengo que ver fotos de todos estos meses y bueno, tengo muchas por ver. Entonces, estaba el otro día, es que yo el año pasado empecé a sacar, saqué un calendario con mis fotos. Entonces, este año quería sacar uno nuevo y entonces me puse a mirar fotos y, por supuesto, tenía que sacar una foto del volcán.
Entonces vi esta y, bueno, para los que ya me conocéis o incluso comprasteis el calendario en el pasado, primicia, esta va a ser la foto de portada del calendario del año que viene. Wow. ¿Vale? Entonces, bueno, va a ser, pues eso, esta, porque es que es, o sea, impresionante. Tenemos una primicia en directo Slack ahora mismo. Es la primera vez que se muestra esta fotografía. Gracias, Lourdes, por el apunte. Lourdes, que nunca falla de nuestra cita. Y, bueno, gracias por mostrarla, Sergio, porque sí, es espectacular. Yo creo que el calendario vas a tener que hacer una segunda edición. Ya veremos. A ver, tengo que decir que muchas de las fotos que estoy enseñando hoy son primicia, ¿vale? No las había enseñado nunca. Entonces, bueno, pues para que la gente... Porque al final empiezas a subir fotos en redes sociales y, bueno, es un poco repetitivo. Bueno, pues esta foto y algunas de anteriores no las había publicado. Y algunas más que voy a publicar, que voy a enseñar ahora, no las he publicado nunca, con lo cual pues es la primera vez que la gente puede verlas. Pues atentos todos en casa, porque seguimos viendo fotografías. Hoy aquí nadie se va a dormir. Hoy tenemos aquí telita que cortar. Así que cuando quieras, Sergio, no sé si quieres comentar alguna cosa más de esta impactante fotografía. Bueno, voy a seguir. Ya con esta es la acabamos. Alguien preguntaba algo del dron. Mira, Joan Escala dice, ¿permiten los drones en cualquier lugar de la isla? ¿No hay restricciones de uso? De ningún tipo, ¿no? No permiten el dron en todas las partes de la isla. De hecho, en principio tú puedes volarlo en Islandia, salvo donde está prohibido, y te ponen un cartel bastante claro de prohibido dron, que suelen ser muchas veces localizaciones míticas, o muy, que supongo que será porque allá habrá más gente. Pero en el volcán no hay ninguna restricción, no hay ningún problema. Al final es, tú lo vuelas, si pasa algo, pues ya sabes dónde va a ir, ¿no? A la lava. Entonces, de hecho, yo me acuerdo que lo que me sorprendió fue que aquello parecía el aeropuerto de Barajas. O sea, la cantidad de drones volando a la vez y que ninguno se choque entre sí. O sea, es increíble. Pero claro, veías luces por todas partes y bueno, eso era un cachondeo. Era un cachondeo. Pero no, tú puedes volarlo siempre que en un sitio no te pongan nada de prohibido. Hemos tenido un colega por ahí también recientemente, los primeros 15 días de octubre, volando con su dron por Islandia, y también ha conseguido imágenes impactantes, como las que estamos viendo la noche de hoy, directo número 91, camino de los 100. Estamos contentísimos de que cuando podemos realizamos directos para divertirnos todos los que somos aficionados a la fotografía o profesionales, es igual. Aquí se trata de pasarlo bien y, como digo siempre, disfrutar delante o detrás de la cámara, donde sea, pero con la fotografía. Nos vamos de Islandia a las Islas Feroe. Sí, muy cerquita. Están muy cerquitas una de la otra. Pero, bueno, esto también es un poco primicia porque yo, de hecho, este verano estuve en Islas Feroe para preparar el viaje fotográfico del año que viene, que será en agosto. Entonces, bueno, es un sitio que tenía ganas de ir y no he publicado ni una sola fotografía de Islas Feroe hasta la fecha, ¿vale? Entonces, bueno, Islas Feroe, estuve allí buscando localizaciones, preparando un poco lo que sería el viaje y bueno, pues yo recuerdo que pues aquello también son todo acantilados, son fiordos y bueno, pues hay muchas veces que estaba todo lleno de niebla o a priori lo que puede parecer nubes, pero luego cuando tú subes se convierte en un mar de nubes. Y bueno, pues recuerdo este sitio que fue de los primeros que visité, que tuve la suerte de pillar una niebla espectacular, porque realmente ahí se ve asomar un poco una montaña, pero todo lo que veis tapado por la niebla es mar, es un fiordo. Entonces me acuerdo que en Islas Feroe utilicé bastante el recurso de posar yo en las fotos, porque me servía como establecer primero un sujeto cercano y sobre todo una escala para ver un poco las dimensiones de aquello, ¿no? Entonces, bueno, esta además la he pasado blanco y negro para que se vea ahí mejor y resalte un poco mi silueta. Y la verdad es que, bueno, esto es un poco, podemos encontrarnos esto en Islas Feroe en cualquier lado, ¿sabes? De repente nubes por ahí, mar de nubes. La verdad es que luego cuando yo me pongo a hacer este tipo de fotos me lo paso pipa porque al final en que te pones en un sitio, vas cambiando de pose, luego yo tengo un disparador
que voy disparando, las reviso, si no me gusta tengo que volver, y al final se te van pasando las horas ahí haciendo fotos, que da gusto, ¿sabes? Entonces, bueno, este es un mirador que hay, que tienes así pues unas vistas muy, muy chulas, y en este caso pues era un día nublado, que no había una luz especial, pero el mar de nubes, la verdad es que pues eso, me vino muy bien. Claro, me tengo que poner un poco siempre ahí al borde, como siempre que hay mucha gente, ¡ay, cuidado, cuidado! Sí, yo tengo cuidado, pero es que me tengo que poner en el borde porque si no resalta toda la silueta, ¿vale? Toda la figura. Sí. Míralo. Otra de las cosas que quería ver, que ya había visto hacía años en Noruega, eran los puffins o los frailecillos. Y la verdad es que me harté de verlos porque es una pasada. Hay varios sitios en Islas Feroe donde poder verlos, pero hay una isla que se llama la isla de Mykines, que eso es un espectáculo. O sea, una isla exclusivamente de aves. O sea, tú vas allí, tienes que coger un ferry, y allí está petado, miles y miles y miles de frailecillos por todas partes. Y lo más gracioso es que te puedes acercar, porque ya veis lo cerca que estaba. Entonces, no los toqué, porque obviamente no hay que tocarlos, pero es que podía haberlos tocado si hubiera querido. Son muy confiados y están ahí, te van mirando un poco de reojo a ver si te acercas, pero que perfectamente a metro, metro y medio te puedes poner de ellos. Y claro, si encima te llevas el 600 milímetros que llevaba yo, pues nada, les hice retratos, que yo no suelo hacer mucha fauna, pero es que estos animales a mí me flipan, me encantan, son súper bonitos. Y es muy fotogénico el frailecillo, ¿eh? Son muy fotogénicos, no me digas que no son monos, es que mira lo que carita. Sí, realmente sí. Aunque no te guste fotografiar aves, acabas haciéndolo porque es que se hace fotografiar él solo, ¿eh? Sí, son muy graciosos, la verdad. Luego esta foto, bueno, pues esta foto tiene tela porque para llegar hasta aquí tuve que hacer una ruta, andar, no sé cuánto tiempo estuve andando, luego llegó a un sitio en el que directamente no hay sendero, pero tienes que inventar. O sea, esta es la que he colgado esta tarde en Instagram para hablar de que iba a estar hoy aquí en directo. Entonces, nada, pues esto, ya te digo, llegar hasta aquí, pues no hay un sendero ahí marcado y al final pues tuve que improvisar por medio de la montaña y al final la verdad es que me lo pasé pipa. Aquí sí que no te encuentras a nadie. Ya te digo yo que aquí no te encuentras a nadie que te moleste ni que te salga por el encuadre ni nada. Y la verdad es que muy bien, un atardecer muy chulo, con colores bonitos y pues una vez más unos acantilados que flipas, con esas montañas ahí, además esta montaña que acaba en punta, que la verdad es que es muy, muy fotogénica y, sí. Y bueno, es un poco, por las fotos que vais a ir viendo, os hacéis un poco la idea de lo que es las Islas Feroe. Un montón de islas, todo acantilados. Oye, ¿y cuándo dices que lo haces? ¿En agosto? En agosto, sí, estoy ahora con la planificación, estoy preparándolo junto con la agencia para tenerlo, para cuadrarlo todo, y en breve lo lanzaremos, aún no lo hemos lanzado, pero la idea es hacerlo en agosto del año que viene. Muy bien, pues mira, si a alguien le interesa, tenéis la página web de Sergio, al principio la... ¿cuál era? SergioAriasFotografía.es. Muy bien. Lourdes dice, John, vámonos. Ojalá en agosto pudiera ir. Pero hay otros planes, pero no descarto alguno de los viajes. Mira, Pera pregunta si vas solo en tus viajes de prospección. Sí, normalmente sí. Normalmente me voy yo solo. Me voy con bastante tiempo porque pues quiero ir a muchas localizaciones, quiero repetir localizaciones. Al final lo que tengo que hacer es empaparme del sitio y conocerlo como si hubiera ido varias veces para luego poder, cuando vaya con la gente, poder darles consejos de dónde colocarse, ver un poco cómo va a estar el sitio, qué luz es la mejor. Aquí en Islas Feroe además cambia muchísimo el tiempo, entonces a lo mejor en un mismo día puedes tener diferentes luces. Entonces al final voy solo, normalmente voy solo siempre, sí. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos... Bueno, hay gente que se ofrece a acompañarte a estos viajes, ¿eh? Ya lo sé, ya. Ya me imagino que hay una lista ahí larga
Pues nada, oye, yo siempre digo lo mismo. Yo necesito, mira, alguien que sepa cocinar, alguien que sepa dar masajes, A ¿vale? ver, a Y ver. que también, pues oye, si hace deporteador y me lleva el equipo, pues yo encantado, ¿eh? Pues yo estoy seguro que este 3x1 que estás pidiendo, hay alguien que se ofrecerá hasta hacer un 8x1. Pues nada, que me O sea. manden un mensaje o un correo, lo que sea. Pues mira, ya lo sabéis. Si sabes cocinar, si quieres portear y si. ¿Qué más has pedido? Ah, masajes. Masajes. Eso Hombre. ya, pues. Hombre, hombre, también hay que decir que si me llevan la mochila, entonces no me va a doler la espalda, porque al final los masajes es porque acabas baldado, ¿no? Que todo el día ahí con el equipo en la Deja, espalda deja. acabas baldado. Pero Que te oye, lleven que si llevan me el lleven la equipo, mochila luego. y que te hagan masajes tú, todo. Tú Exacto, exacto. tienes que poner la posición bien alta. Y luego Sí. el que sepa que tenga que optar por todo, por todo. Obviamente, obviamente, obviamente. Aquí se No valora me digas todo, todo. cosas, ¿eh? Sí. Que Lourdes veo que dice que si peinar, no. Bueno, pues si me quieres dar, peinar, cortar el pelo, lo que sea durante el viaje, pues eso ya. Oye, no Bueno, digo, yo ella no digo que no. creo que ella es peluquera, o sea que ya cumple una condición más. Bueno, pues venga, Lourdes, solo te faltan masajes y llevarle el equipo a Sergio. Y no sé cómo llevas el tema de la cocina, pero Lourdes, yo creo que se vendría rápido, porque Sí, se apunta yo un creo que bombardeo. sí. Y si no, ya sabe ella que con que me traiga chuches, las chuches que ella siempre lleva a todas sus salidas de light painting, siempre va con un mogollón de gorrinadas, pues oye, eso ya también lo acepto. ¿Tú haces light painting, Sergio? No, no, no. Eso no. Yo como mucho, a veces ilumino, pues yo qué sé, si estoy fotografiando un castillo o una casa o algo, pues le doy unos toques o a veces pues tengo las luces estas LED que son muy chulas porque tienen una luz muy tenue, pero que me sirve para iluminar cualquier cosa sin tener que estar ahí dándole. Eso Ajá. es todo el light painting que hago yo. Bueno, ya está bien, ya está bien. Bueno. Así también tienes cosas diferentes. Sí, al final lo que decías tú antes, la fotografía es tan amplia y abarca tanto que, joder, pues, que no está de más tocar diferentes palos, ¿no? Y al final siempre aprendes algo de otras disciplinas fotográficas que te puede venir bien para tu fotografía. Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Os estáis divirtiendo? ¿Os lo estáis pasando bien? Nos encantará saberlo si nos lo ponéis en el chat o si le dais un like. Hay alguien que en lugar de darle like le ha dado al emoticono que está llorando. Yo me imagino que se lo ha dado porque no puede ir a esos viajes fantásticos que nos cuenta Sergio y le da como penilla, ¿no? Y por eso ha puesto el icono de llorar. Quiero pensar que es eso. Porque si se lo está pasando mal con este directo, entonces vete a dormir, porque hoy realmente estamos disfrutando todos muchísimo de estas fabulosas fotografías. Creo que nos tienes preparadas algunas más, ¿no? Sí, esta es una isla de Islas Feroe, se llama la isla de Kalsoy, y este es uno de los faros que hay, es muy, bueno, es un sitio muy, muy chulo. Dicen. Mira, yo lo que comentaba antes, decían que llegar hasta este punto, pues oye, que si tenías vértigo, pues casi que imposible. A ver, también es verdad que yo vértigo no tengo, pero tampoco lo vi tan, tan, ¿no? Pensaba que iba a ser más peligroso incluso, pues no. Como veis, tienes que hacer este sendero hacia aquí, pero que parece más de lo que es cuando luego tú estás andando por el sendero. No, no te da la sensación de que te vayas a caer, ¿sabes? Esos Entonces, llegar hasta aquí. son senderos un poco Kilian Jornet allí metiéndote en la cima a un lado y al otro vacío. Eso es Sí. hacer un poco el cabra, pero bueno, si Sí, puedes pero lo pasar que te bien. decía, parece más de lo que es en la foto, pero luego cuando tú estás andando por ahí, pues tienes montaña a los dos lados y tampoco te da la sensación de que te vayas a caer, ¿no? Y luego, es verdad que obviamente si tienes vértigo y tal, pues sufrirás un poco más. Pero es todo psicológico, ¿eh? Ya te digo que es todo de mente pensar que pues no, eso yo no lo puedo hacer o yo no puedo pasar por ahí, pero luego en el fondo, incluso con ayuda, en Islandia había gente que a lo mejor algunas bajadas pues no lo veían y con ayuda bajan y luego dicen, coño, pues tampoco ha sido para tanto. Y yo, sí, te lo estoy diciendo, pero bueno. Entonces, No nada, me esta haces isla caso. es. Claro, no me hace caso, pero bueno.
Esta isla, pues ya digo, es un sitio muy chulo. Llegar hasta aquí andando, pues creo que eran 40 minutos o así, que tampoco es mucho. Y luego, pues tienes unas vistas que flipas, la verdad es que es Bueno, pero espectacular ahí. siempre va bien, ¿no, Sergio? En la información de la actividad o del viaje, informar pues que es un trekking de 1 hora, de 40 minutos, de un nivel, de otro, o que no hay Sí, que andar, que se va en coche, porque efectivamente. eso hay mucha gente que lo agradece. Hay gente que no puede andar o que tiene que ir en vehículo a todas partes y siempre hay que informarlo bien, ¿no? Sí, obviamente. De hecho, a mí me interesa, porque tú imagínate que te llevas a alguien y luego no hace una ruta porque no puede. Y dices, claro, ¿qué haces? Entonces, a mí me interesa sobre todo para que lo puedan hacer. Y si no lo pueden hacer, que nos apunten. Casi que prefiero yo que no. Es decir, que no le voy a vender un viaje a alguien, por ejemplo, el viaje que hago a Dolomitas, que ahí sí que hay que andar y pues hay alguna ruta y tal. Y yo lo primero que hago es, vamos a ver. En este viaje hay varias rutas, tienen tanto recorrido, tienen un desnivel de no sé cuántos. ¿Qué opinas? ¿Crees que esto lo puedes hacer? ¿No lo puedes hacer? ¿Estás acostumbrado a andar? Bueno, y eso ya lo valoran ellos y te dicen si pueden o no, porque obviamente si luego te encuentras con la situación de que alguien no quiere andar o no quiere hacer una ruta, pues vaya marrón, ¿no? Por ahora a mí no me ha pasado, entonces, porque yo siempre voy informando. Igual que digo, por ejemplo, en Islandia. Islandia, sur y norte, no hay que andar. O sea, es que llegas, aparcas y prácticamente estás ahí. Entonces, no hay que hacer grandes esfuerzos, no hay que hacer rutas, no hay que hacer prácticamente nada. En Islas Feroe, sí que hay que andar. Hay que andar porque tienes que llegar a estos acantilados. Y entonces, aunque sea 40 minutos, media hora, 1 hora, pero hay que andar en ciertas localizaciones. Pues eso obviamente hay que decirlo, hay que comentarlo Claro. y ponerlo en el planning, ¿sabes? Y luego ya cada uno que decida. Sí, tengo un par de preguntas, Sergio. Los viajes, los grupos de gente del viaje son de 10, de 5, de 8. Siempre tienes un. Pues sí, intento que no sean muy, muy numerosos. El único viaje así que es más grande es el de Islandia, que son 10, pero porque vamos dos, ¿vale? Dos personas. Cuando voy solo, que suele ser la mayoría de las veces, suelen ser viajes de 7 personas máximo, ¿vale? 7 personas máximo. Entonces, pues normalmente entre 5 y 7 sería el número de personas que vendrían. Así yo puedo estar con más gente, con la gente más tiempo, ayudarles y se hace piña antes y bueno, moverse es mucho más fácil. Oye, Pera Dalmau dice: estamos preparados, Sergio. Hemos subido de noche a la ermita de la Pertusa. ¿Tú has subido de noche a la Pertusa? No, no, no sé cuál Ah, es. yo sí. Lo debe decir. Pera, ¿tú viniste con nosotros a la Pertusa? Porque eso es una auténtica subida de noche, ¿eh? No es una gran subida, son 10-15 minutos, pero la vertical es bonita y la pared que subes tremenda también. Interesante, ¿no? Sí. La ermita de la Pertusa está en medio de. Bueno, ya lo diré mañana, ahora no me sale. Cerca del Montsec, una montaña que hay a 1 hora y media de Lleida. Y está en la franja entre Aragón y Cataluña. Y hay que subir. Realmente la subida es un poco complicada, la bajada también, pero cuando llegas arriba, el cielo oscuro que te encuentras, yo puedo decir que es de los más oscuros que he visto con más estrellas, ¿no? Y realmente Qué es guay. impactante y disfrutas un montón una vez estás allí. Bueno, Es mira, Julia, que dime, dime. no, que es que precisamente eso es lo que mola. Y cuando llegas allí, porque hay sitios a veces que tienes que andar, o incluso pues si te quieres ir a un sitio en el que tienes que andar para llegar al amanecer, pues tienes que andar de noche. Son cosas un poco que a veces cuando lo estás haciendo al principio te preguntas, ¿qué narices hago yo aquí a estas horas? Pero luego, cuando llegas allí, dices, pues esto es lo que hago. Ves un amanecer brutal, has llegado con tiempo y disfrutas de ese momento. Pues es que eso es lo que vale la pena, ¿sabes? Sí. Es lo mismo que están diciendo ahora en el chat, que mucha gente se pasa el camino renegando, que qué hago yo aquí, por qué me he metido aquí, y en cambio cuando llegas arriba, pues te olvidas de lo que te ha costado subir. Porque el resultado es increíble, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con otro sitio y este es uno de los sitios míticos de Islas Feroe, Drangarnir, que era de los que yo más ganas tenía de conocer. Es un arco de piedra
que yo no lo hice, pero sí hay opción de coger un barco y pasar por el medio del arco, que eso tiene que ser una pasada. Detrás hay otra isla, y bueno, desde aquí pues tienes un punto de vista privilegiado, es una pasada este sitio, y la verdad es que bueno, pues lo disfruté y bueno, pues será uno de los sitios que vayamos obviamente en nuestro viaje. Y bueno, como dato técnico, porque me alegra que la gente no me haya preguntado por temas de qué objetivo, qué cámara y tal, porque al final eso es un poco más secundario. Pero como dato diré que yo este verano me compré un 12 milímetros y lo he utilizado muchísimo en este viaje, y sobre todo aquí, pues, por ejemplo, está hecha a 12 milímetros. Y he alucinado un poco porque después de estar siempre con el 16 milímetros, que me parece un objetivo muy angular, pues luego cogías el 12 y dices, es que no tiene nada que ver, es muchísimo más angular. Entonces, ¿qué pasa? Que en sitios como estos, en los que ese arco de piedra es enorme, pero muy grande, y tú aún así te puedes acercar mucho al primer plano y coger, pues, un tercio de foto con las rocas, esta textura que tenía, ¿no? La vegetación de la roca, que te permite el súper gran angular, pues la verdad es que estoy muy contento con ese objetivo. Sí, hay que sacarles rendimiento a este tipo de focales porque luego nos Sí, dan unos son resultados increíbles. alucinantes. Increíble, increíble. Bueno, y bueno, esta era la última foto ya de Islas Feroe. Entonces, nada, si hay alguien que esté interesado en este viaje, pues que esté atento a las redes sociales o a la web, porque bueno, espero que antes de finales de año lo podamos lanzar. Pues muy bien, pues atentos a los que estén interesados en alguno de los viajes de Sergio, como hemos hablado, Islandia o Islas Lofoten, así que, o también hemos dicho Islas Feroe, perdón, en Islas agosto, Feroe. que será el primero que haces allí. Claro, el año que viene en las Islas Feroe será el primer viaje que haga oficialmente allí. A mí me ha dicho alguien esta tarde, he recibido un WhatsApp. Alguien me ha dicho, pregúntale qué le pasó cuando tuvo que entrar, creo que la primera vez o una de las primeras veces, a Islandia. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó por allí, ¿Qué Sergio? pasó? Yo sé quién es, le voy a dar. No, pues es lo que comentaba antes. Para mí lo del volcán ha sido algo diferente, ¿vale? Porque a todo el mundo, pues obviamente le puede gustar ver el volcán, emocionar y tal. Pero es que yo, después de lo que me pasó en mayo, pues cuando por fin pude verlo, pues para mí fue como decir, por fin, creía que esto no iba a pasar en la vida. Bueno, pues yo en mayo tenía bueno, me había comprado los billetes, había organizado todo para ir, quería fotografiar el volcán precisamente para verlo y preparar el terreno para cuando vinieran mis clientes en los viajes. Y entonces, ¿qué pasó? Pues nada, pues llegamos a Islandia. Obviamente no nos habían vacunado aún porque eso era en mayo. Y nada, pues de un día para otro, la normativa en Islandia cambió. Cambió de manera que, como España estaba aumentando otra vez el número de casos de incidencia, pues habían puesto de un día para otro a España en la lista roja. Entonces yo estaba ya en el aeropuerto, solo me quedaba salir por la puerta, pero había un policía que pues no nos dejaba. Y entonces ahí preguntándonos pues que dónde íbamos, qué íbamos a hacer, que a qué íbamos, que a qué habíamos ido y tal. Y entonces al final pues a siete o ocho pringados que iban en el vuelo nos retuvieron, nos llevaron a una zona del aeropuerto diciendo que no nos iban a dejar entrar, ¿sabes? Porque no se podía, era ilegal. Entonces, claro, dices, no me lo puedo creer. Digo, y toda la gente que ha venido con nosotros en el avión, los ciento y pico que han ido saliendo y saliendo y saliendo, ¿qué? Entonces, claro, en aquella época, en esas fechas, tú podías entrar a Islandia, pues si te habían vacunado, si lo habías pasado, si eras residente, y si no, pues tenías que hacer una cuarentena de 5 días, ¿vale? Que yo la iba a hacer. Entonces, nada, tú llegabas allí, tenías que presentar una PCR, a la llegada tenías que hacerte otra PCR y 5 días más tarde, después de hacer una cuarentena, otra PCR. Bueno, pues a nosotros ni siquiera eso. Nos dijeron, mira, que no se puede estar en Islandia si os tenemos que devolver. Y nos devolvieron, nos deportaron, tío. Nos dejaron, pues eso fue un sábado, el domingo estuvimos todo el día
en el hotel que hay en el aeropuerto, al lado. Nos sacaron, nos metieron allí y nos dijeron que no, que había cambiado la ley, que era ilegal estar allí, que no se podía estar. Y yo diciendo, coño, soy fotógrafo, he venido a trabajar, vengo a hacer fotos, quiero preparar volcán, tal, no sé qué. Y no, que tenía que haber presentado antes de ir una documentación. Y yo, tío, pero si es que hace 2 días era legal y me habéis cambiado, ¿sabes? Y yo, ¿qué quieres que te diga? Claro, ¿qué quieres que te diga? Entonces, al final se pusieron muy cuadriculados, son muy cuadriculados, y dijeron que no, que no, y que no, y que la ley es así y que nos iban a devolver. Nos pagaron todo, ¿eh? El hotel de estancia ese día. Nos compraron los billetes y el lunes ya estábamos en Barcelona. Y entonces, wow. Claro, yo, por un lado, no me lo podía ni creer. Ya no por el hecho del dinero que te has gastado y tal, sino por la ilusión, las ganas de poder verlo. De hecho, yo vi el volcán desde el avión cuando aterrizamos. Y que no iba a poder verlo porque me habían deportado. Increíble. Fue una experiencia muy desagradable y bueno, pues la verdad es que no nos lo podíamos creer. No, no fue justo porque no entendíamos por qué nosotros 7 nos echaban y al resto no. Fue casualidad porque estas 7 personas que estábamos ahí eran los únicos que habíamos alquilado un coche para pasar la cuarentena fuera de Reykjavik, ¿vale? En otro pueblo, que era legal. Pero ¿qué pasa? Que casualmente a los que habíamos alquilado un coche, por lo que sea, en vez de meternos en el bus que llevaba la gente directamente de Reykjavik, nos fueron apartando y entonces al final, pues nada, nos iban pidiendo documentación, papeles y tal, y en un momento dado dijeron, no, mira, es que ha cambiado la ley y no nos vamos a dejar entrar. A vosotros, 7. A mí me indignó eso, porque dices, coño, si has cambiado la ley, se la cambias a todos, ¿no? Y todos los demás, coges, vas a por ellos y los devuelves. Pero claro, fue un poco injusto y la verdad es que no lo llegué a entender muy bien. Pero la cuestión es que me quedé sin volcán. Por eso cuando luego lo pude ver, pues dije, por fin. Doble ilusión. Sí, exacto, exacto. Eso es lo que me pasó. Bueno, pues llevamos 2 horitas de directo. Ya sabéis que intentamos que no se alargue tanto, pero estamos disfrutando muchísimo con las fotografías de Sergio y sus viajes. Sergio, si te parece, nos quedaremos con Lofoten. Será el último viaje que veremos y así la gente que vaya dejando también sus preguntas en el chat. Sergio, mientras vas explicando primeras fotografías de Lofoten, tengo que dejarte unos segundos. Ahora mismo vuelvo, ¿eh? Vale, perfecto. Tú mismo, quedas al mando de la nave. Vale, bueno, no sabes lo que has hecho. Bueno, pues nada, aquí, a ver, Lofoten las islas Lofoten están en Noruega, es un archipiélago de islas que está al norte, que está dentro del círculo polar ártico, en el cual pues es un sitio espectacular para ver auroras boreales. Pero además yo organizo el viaje fotográfico en unas fechas que son por febrero, porque realmente hay muy pocas horas de luz y el sol apenas coge altura. Entonces, como apenas sube, durante todo el día tienes una hora dorada, una luz cálida que es espectacular, es una maravilla. Entonces tienes un poco una luz increíble por el día y muchas horas de oscuridad para tener más probabilidades de ver auroras boreales. Entonces, bueno, y además el paisaje está todo nevado, que ya veis como aquí en una playa, las rocas están todas llenas de nieve. Y bueno, fue un amanecer de estos increíbles que tuvimos varios. Y como podéis, allí... En Lofoten el tiempo cambia mucho, entonces como podéis ver aquí a la izquierda, esto era una manga de agua que venía, que pues eso, que además son lluvias que a lo mejor te cae 10 minutos y luego para. Entonces, bueno, la combinación de fenómenos naturales, la verdad es que te dan la posibilidad de, generan posibilidades fotográficas muy, muy interesantes. Este es otro amanecer en el que recuerdo que nos levantamos, yo me desperté de madrugada, me asomé a la ventana y vi que se había despejado, porque la noche anterior había estado totalmente encapotada, se había despejado y había auroras. Entonces cogí, me levanté, desperté a todo el mundo, de prisa y corriendo, que hay auroras y bueno, al final obviamente mover a la gente pues lleva tiempo, sobre todo si están durmiendo. Y entre que nos vestimos y tal, pues cuando llegamos ya se estaba haciendo de día y ya se estaban desapareciendo, ¿no? Estaban desapareciendo. Pero tuvimos uno de los amaneceres más espectaculares que he visto. Entonces, como podéis ver ahí, pues se puso todo el cielo de un color rojo, o sea, rosa.
que fue una pasada. La gente disfrutó, vamos, muchísimo. Y bueno, allí hay muchísimas playas, como habéis visto en la anterior, esta también. Y bueno, esta es una localización muy, muy conocida porque tiene muchas posibilidades por el tema de las rocas, la arena que coge unas formas muy curiosas, y luego también para auroras boreales está muy bien orientada para poder fotografiarla con auroras. Y nada, pues bueno, esta fue una fotografía que hice de larga exposición aprovechando el movimiento de las olas para conseguir ese movimiento, esas trazas, y que tenga un poquito más de dinamismo. Mira, ahora que decías algo de las auroras, tenemos una pregunta en el chat que es, ¿qué ISO sueles utilizar para las auroras? Pues es que depende, porque no todas las auroras son igual de intensas, es lo que comentaba antes. Entonces, si una aurora es muy suave, pues empiezo por 6400. Pero cuando la aurora empieza, la aurora es luz. Entonces, es como si tú coges una bombilla de estas que tienes una manivela y le vas girando y cada vez tiene más luz, ¿no? Pues lo mismo. Si la aurora empieza a cogerse y cada vez más, yo he llegado a hacer auroras boreales a 800 o incluso a 400, porque es que eso era luz pura. Se reflejaba en el agua, se reflejaba en la nieve, se reflejaba en todas partes. Todo salía verde de la cantidad de luz que había. Entonces, eso no es como la Vía Láctea, que la Vía Láctea tiene unos parámetros establecidos porque por la noche siempre hay la misma luz, ¿vale? Una aurora boreal es una luz que va variando, entonces no hay un parámetro fijo. Es una de las cosas bonitas, pero que también hace que sea un poco más complicado el tema de la aurora. Es como fotografiar un paisaje diurno. Tienes que ir viendo si hay más luz, pues le quitas ISO. Si hay menos luz, le das más ISO. Pero ya te digo, yo puedo hacer auroras desde ISO 400 hasta ISO 6400. Como decía al principio, una de las razones para ir a las Islas Lofoten en febrero, que dices, joder, pero hace frío, ya claro que hace frío, pero es que mira qué paisajes. Entonces, una de las razones es por la luz. La luz. La luz que hay allí es brutal. O sea, es brutal. Además, que cambia muy rápido. Entonces, puede estar totalmente nublado y de repente se abre un poco, se cuelan unos rayos de luz. Y bueno, este es un sitio muy típico de allí, en Han Noi, se llama, las casitas rojas con la montaña al fondo. Que yo lo que quería era pillar esa luz al amanecer, porque, vamos, es brutal, ¿no? Entonces estábamos allí esperando y había unas nubes que no paraban de pasar, el sol estaba empezando a salir, no paraban de pasar y te estaba tapando la luz del sol. Hasta que en un momento dado yo les dije, paciencia, si es que el sol tarda mucho en subir, o sea, no coge altura, va poco a poco. Entonces, en el momento en el que se abra un poquito, tenemos esta luz. Sergio. Creo que ya no hubo ninguna nube y ya pues nos dejó. No sé, dime. Que por momentos te he perdido. Hola. No sé si. Sí, ahora te tengo aquí, pero se ha enganchado un poco y te había perdido. Ah. No sé si la gente lo está viendo también, pero nada, ya estás aquí otra vez. Ya estoy, ya he ido y vuelto, como tú. Pues nada, lo que estaba contando es eso, que la luz de Lofoten es brutal en esas fechas y que con un poco de paciencia al final acaba iluminándose. Y tienes unas fotos espectaculares, porque al final en naturaleza, es que, bueno, en fotografía en general, la luz lo es todo. A diferencia de otras disciplinas, como pueda ser el retrato, que tú pones la luz, aquí dependes de la luz que hay. Entonces, claro, tienes que esperar, tienes que desarrollar mucho la paciencia. Y bueno, como decía... ¿El qué? Eso en fotografía casi siempre tienes que... ser paciente para esperar el momento, ¿eh? Hay que ser paciente, sí. Y bueno, como guinda al pastel, por lo que decía, en Lofoten puedes pillar noches de auroras muy, muy chulas, tienes unos cielos espectaculares. Y bueno, esta es la misma playa que de la primera foto, es Utaclave, que tiene muchísimas posibilidades. Y bueno, pues que ahí he pillado varias veces auroras boreales y que... Como veis, pues en cuanto aparece esa luz verde, empieza a reflejarse en el agua. Luego las rocas, como están mojadas, también reflejan la luz. Y la verdad que es una pasada este sitio, sobre todo si tienes auroras boreales. Pregunta de Víctor. ¿Qué cámara usas? Pues ahora estoy usando, bueno, desde hace 2 años la Sony, la A7 III. Uh-huh. Muy bien. Cada vez más... Muchos fotógrafos se tiran a Sony.
No sé qué será, pero hay una revolución. Canon y Nikon están ya descatalogando sus cámaras réflex y también se tiran a las sin espejo. ¿Qué más, Sergio? ¿Qué tenemos? Pues con esto ya hemos acabado. Nueva York. Madre sí, mía. Sí, no hay tiempo sí, para sí, más. Dices, sí. Oye, pero al año, ¿cuántos viajes haces tú fotográficos? Pues no sé, un montón. O sea, suelo hacer pues el de Lofoten, los dos de Islandia. Este año, por ejemplo, he hecho dos en Dolomitas y uno en Eslovenia. Pues no sé, al final he hecho cinco viajes este año. Al final la idea es ir haciendo cada vez más destinos. Incluso yo lo que voy haciendo es cambiando, por ejemplo, un año pues no quiero repetir Lofoten, pues cambio y busco otro destino. O por ejemplo Marruecos, que era un viaje que hicimos 3 años, pues lo quitas de la lista y lo dejas ahí en stand-by. También un poco porque, claro, a mí me llega a cansar a veces repetir todos los años los mismos destinos. Entonces es para no, digamos, para no aburrirme y que cada vez que vuelva a los sitios, volver con ganas y así, pues, lo que decíamos antes de transmitir un poco todo esas ganas de hacer fotos en esos sitios. Entonces la idea es eso, de ir cambiando los destinos, pero bueno, pues hacer 4, 5, 6 viajes al año. Esto, obviamente, combinándolo con mis viajes en los que voy yo solo a buscar nuevos destinos, básicamente porque a mí me gusta, digo, yo quiero ir aquí, pues me voy de viaje solo y luego obviamente con los talleres y los cursos, entonces un poco me organizo pues para poder cuadrarlo un poco todo. Sergio, yo no quisiera ser aquí el aguafiestas y no me gustaría que nos quedásemos sin Nueva York y fuera culpa mía, porque entonces estos me comen, ¿vale? Yo sé que lo tienes ahí preparada, la diapositiva de Nueva York. Ponla. Pon Nueva York. ¿Qué gente? ¿Tenemos ganas de seguir un rato más? Y porque Sergio puede estar hablando esta mañana, desde los míos. Pero si yo no hablo. No. ¿Hacemos Nueva York o qué? ¿Tenemos ganas? A ver el chat. ¿Qué dice? A ver qué dicen. Lourdes pone una lagrimita. Sí, Lourdes ya ha tardado. Venga, pone. Mira, Camil también dice que sí. Sí, venga. Bueno, yo solo veo dos personas que han escrito, ¿eh? Mira, Ana Ortiz. Hola, debe ser Ana. La que se emocionó, ¿no? La que se emocionó con la aurora. Efectivamente, Ana. Ay, Isabel mira, también. Todo. Sí, hay un montón ahí de... Jordi de Aubia, mis fieles, Isabel. De mis fieles. ¿Sí? Oye, sí. Hay gente que realmente siempre es muy fiel a las actividades que organizas y eso es de agradecer. Es que hay gente que cualquier salida, viaje, taller o curso que haces, se apuntan y piensas, no sé, yo esta gente les tengo que hacer un monumento porque me tienen que aguantar cada fin de semana a mí o a quien sea de todo lo que hacemos, ¿no? Y tú, además... convives muchas horas y muchos días con ellos. Sí, yo siempre digo lo mismo. La mayoría de mis amigos, por no decir casi todos, son o han sido alumnos. Entonces, a lo largo de los años van repitiendo. Luego hay gente que vive en Valencia, con lo cual pues ya directamente quedas con ellos para tomar algo, cenar o irte a hacer fotos. Entonces, al final, la gente que al principio era cliente tuyo realmente son amigos tuyos. Entonces, claro, se agradece mucho la confianza de seguir apuntándose a más viajes o a más actividades, porque hay muchos que llega un momento que dices, pues es que tú ya no sé qué vas a enseñarte, ¿sabes? Y es porque quieren que o les organice el viaje o les guste ir conmigo, porque al final yo los viajes los tomo en plan, yo sé que voy con clientes, pero me lo tomo como si fuera solo, en plan, ¿qué haría yo? Es decir, ¿dónde iría yo? ¿Cómo podría aprovechar mejor esta luz o este día, ¿no? Entonces eso es un poco, supongo que por lo que mucha gente sigue viniendo conmigo, porque estamos todo el día haciendo fotos, nunca nos cansamos y si hay posibilidades de pillar una aurora o una puesta de sol o lo que sea, allá que vamos. Entonces, claro, supongo que eso es lo que quieren, para eso se apuntan.
que al final los viajes no es que sean baratos, ¿sabes? Entonces, claro, ya que pagas un dinero, por lo menos volverte, que es lo que digo yo. Yo no creo que nadie se vuelva con la sensación de no haber aprovechado el tiempo. Precisamente esta chica, Ana, me preguntó antes de venir a Islandia si se llevaba el portátil y le dije, ¿para qué? Y digo, claro, ¿para qué? Y luego durante el viaje me dijo, ya lo entiendo. Es que no había tiempo físico, material, para nada. O sea, más que para dormir, comer, cenar y hacer fotos. No había más tiempo. Es que hemos ido a eso. Entonces, claro, ni el portátil ni nada, ¿sabes? Bueno, ¿quieren ver Nueva York o no? No acabo de ver la gente muy animada, ¿eh? En el chat, no sé, hay algunos comentarios... hay alguno que quiere trasnochar un poco hoy, pero hay alguno incluso que dice, eso ni se pregunta. Bueno, como queráis, nos metemos al lío y aquí, si nos liamos, nos tiramos la manta a la cabeza. O sea que, cuando venga, quieras, arrancamos Nueva York, ¿eh? Vale. Primera foto que dices, esto es un sitio que se llama The Vessel, ¿vale? Y simplemente lo construyeron, eso, lo que veis ahí son un montón de escaleras que suben y bajan, no tienen ninguna función, es simplemente para que la gente suba, es como un mirador, y que la gente se haga fotos, básicamente. La gente, los que lo construyeron, pues querían que la gente se hiciera fotos, las subieran en Instagram, se etiquetaran, ¿sabes? Entonces, bueno, esto es un sitio que, bueno, yo estuve varias veces y es una pasada. Y bueno, esto es una panorámica porque el sitio es enorme y entonces pues yo me puse a hacer ahí varias fotos para poder pillar un poco y que se viera realmente lo que es la dimensión de este sitio, ¿vale? Entonces, bueno, tengo una mala noticia, lo siento. El otro día una amiga mía estuvo también en Nueva York y me comentó que han cerrado precisamente este sitio por ahora, de Vessel, porque había habido varios suicidios. Hostia. ¿Vale? Sí, o sea, había gente que, pues a lo mejor, no sé si se habían suicidado a lo mejor en un mes seis personas, no sé, una barbaridad. Entonces, claro, tú te subes por ahí y no hay nada que te proteja ni nada. Entonces se lanzaban. ¿Qué pasa? Que lo han cerrado y ahora están haciendo obras. Quieren hacer unas obras para intentar evitar eso. Que ya me dirás tú cómo van a evitar eso, porque al final no dejan de ser una barandilla. Si alguien se quiere lanzar, pues se lanza, ¿no? Habría que mirar, atajarlo por otro lado, ¿no? A ver, porque la gente quiere suicidarse, ¿no? Pero bueno, es una pena porque al final cualquier mirador, si te pones así, pues te puedes echar por la ventana, no sé. Es un poco que me quedó un poco flasheado cuando me lo dijeron y es una pena porque, ya te digo, no solo porque la gente se mate allí, sino porque es un sitio que fotogénicamente es una maravilla, ¿vale? Entonces, bueno, por lo menos tengo esta foto que así podéis ver un poco cómo es el sitio y bueno, que si en algún momento lo vuelve a abrir, pues que sería interesante poder verlo, ¿vale? Bueno, esta fotografía ya la he enseñado varias veces, esta sí que la he enseñado varias veces y de hecho ya he contado un poco la historia porque tiene historia. Esta fotografía, bueno, esto que ves ahí es una larga exposición y la línea esa es la luna. ¿Vale? La luna. Entonces, bueno, a mí me gusta hacer estas fotos. Me gusta fotografiar la luna, ya de por sí. Pero desde hace años estoy haciendo este tipo de fotos de larga exposición porque quedan, hombre, originales y diferentes, seguro. Porque además son únicas. Esta foto no la puedes repetir. Pero me gusta. Lo que pasa es que esta foto, bueno, ahí os he puesto unos pantallazos porque yo utilizo Photopills para hacer estas planificaciones. Y entonces me acuerdo estar por la tarde, estuve allí una hora, dos horas, dale que te pego para un lado, para otro, para comprobar que realmente el punto de vista era el correcto, que iba a salir la luna por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, veis cómo ahí está la línea, ¿no? La línea virtual de por dónde saldrá la luna y luego, efectivamente, por dónde salió. Y bueno, pues esta es una fotografía, obviamente, en hora azul, una vez se ha puesto el sol, de la luna llena, que tiene una exposición de dos horas. Entonces, pues bueno, dos horas allí congelado porque ese día hacía bastante fresco y yo pues iba demasiado fresco y ¡buah! Se me hizo eterno. O sea, se me hizo eterno porque estaba pasando un frío ahí andando, dando vueltas para intentar entrar en calor y no había forma y yo a ver si acaba. Y bueno, la verdad es que es una foto que me mola mucho. Ya el skyline de Nueva York con esas luces,
con esas luces, que es una pasada. Cuando se pone el sol, normalmente en los sitios la gente se va. En Nueva York, normalmente cuando se pone el sol, la gente empieza a hacer así por lo que viene, ¿sabes? Porque empiezan a iluminar todos los edificios y es que es una pasada hacer fotos en la hora azul allí. Sí, sí, he estado ahí y realmente es espectacular. Y de hecho, con mi hijo, que ha estado hace un rato con nosotros, él no ha estado y se muere de ganas. Y espero algún día poder vivir esa ciudad con él porque es, bueno, increíble. Sí, sí, sí. Mira, tu primo Antonio Arias dice otra fotaca. Antonio, gran fiel a nuestro programa, siempre atento, desde Madrid. Pregunta de Jordi, ¿qué parámetros tiene esta foto? Pues así a bote pronto y de memoria no me acuerdo todos los parámetros. Yo sé que era de unas dos horas de exposición. El ISO seguramente lo bajaría a tope, a 50 o a 100, y el diafragma pues el que me dieran, seguramente pues F11, F16, no lo sé. Realmente la clave está aquí en calcular el tiempo, ¿vale? Haciendo los cálculos de la reciprocidad para que te dé ese tiempo, pues unas dos horas. Que es lo que calculé yo más o menos con la focal que utilicé, que creo que era un, no sé si utilicé el 16 milímetros, que luego tuve que recortar un poco, porque claro, utilizas el gran angular a 16 milímetros para que llene toda la traza, a lo mejor me tenía que tirar allí 4 horas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues haces un poquito más de zoom o recortas después un poco la foto, porque yo lo que quería era que pasara por encima del World Trade Center, Y ya está. Pero básicamente era eso. Sabía que tenía que durar sobre 2 horas para que recorriera toda esa zona. Muy bien. Venga, tenemos alguna imagen más de esta brutal ciudad. Pues vale. Eso. Esto, yo me acuerdo el primer día que subí a los miradores, que fue el primero que subí, fue el Top of the Rock, que es la vista que tienes el Empire State enfrente. Yo ahí... como un niño, tío, como un niño. O sea, flipando, digo, madre mía, pero ¿esto qué es? Estos pedazos de edificios, que era impresionante. Me puse en mi sitio y de allí no me moví en 2 horas. Dije, este es mi sitio, yo quiero esta baldosita, porque una de las cosas es que en estos sitios no te dejan subir trípode. Entonces, claro, dices, yo quiero hacer mi foto del atardecer, hora azul. Entonces yo me compré un mini trípode pequeñito, un trípode así pequeñito, especialmente para este viaje. Porque sé que allí en el Top of the Rock tienes una especie de baldosas, ¿vale? Así más o menos cuadradas, que ahí puedes poner el mini trípode, que ese sí que te lo dejan, y la cámara. Entonces yo cogí mi baldosa, mi encuadre, y de ahí ya no me moví. Y luego hubo otro día que subí al Empire State, que es desde donde está hecha esta foto. Entonces, desde el Empire State, obviamente el Empire State no sale, pero tienes todo lo demás. Entonces, el atardecer fue nublado y un poco soso, porque estaba todo muy, muy gris y tal. Y nada, en un momento dado, de repente me da por mirar hacia el oeste y de repente veo que se me empiezan a poner de color las nubes. Y claro, ahí no había subido ni trípode ni nada, con lo cual, pues nada, tuve que subir el ISO, disparar muy lento, meter ahí la cámara entre las rejas que hay y disparar estas fotos. Y la verdad es que, pues bueno, ya lo veis, es que es espectacular el paisaje, el skyline, y además con ese cielo que pillé ahí, increíble. Entonces, casi que las puestas, más que las puestas de sol, son la hora azul. La hora azul en Nueva York es que es una pasada. O sea, cuando empiezan a encender todos los edificios, cobra vida la ciudad y tienes luz otra vez. Que en vez de estar todo oscuro, está todo iluminado. Sí, sí, sí. Venga, va, vamos encarrilando el final de este directo. Esta foto, pues bueno, puente de Brooklyn típico, pero lo que mola es que no hay ni Dios, ¿vale? Y eso pues ya lo he dicho muchas veces, al que madruga, Dios le ayuda. Y entonces, sí, encontrarte esto sin una persona, bueno, miento porque allí a lo lejos había una personita, ¿vale? Pero vamos, sin ese tráfico que hay y poder hacer las fotos que te dé la gana, pues te pegas el madrugón. Que ahí en esas fechas, pues no sé si el sol saldría sobre las 5:15, 5:30 de la mañana, más lo que tienes que llegar antes y tal, pues bueno, pero al final, ¿vale la pena o no vale la pena? Pues, claro. Pues, hombre, a mí me vale la pena. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues sacar esta foto así muy simétrica, con todas esas, con todos esos cables que parece como una red, pues bueno, es un sitio que mola mucho y es un poco lo que comentaba antes de la foto de Islandia. En vez de hacer la foto hacia el sol, que también la tengo, con la luz
que te ilumina cuando acaba de salir, es una luz tan cálida y tan bonita que, pues, que la verdad es que da mucho juego. Exacto. Y creo que, vale. Y luego, pues nada, otra foto también que es un poco típica, ¿no? De allí es sacar este sitio, ¿vale? Esta carretera, pues con las trazas de los coches, tienes ahí el edificio Chrysler y, bueno, pues el atardecer ahí justo en medio. Entonces, este sitio es un sitio típico porque allí en Manhattan se produce lo que se llama como el Manhattan Henge, que uh-huh. es que se alinea el sol con las calles paralelas dos veces al año. Bueno, pues yo por 3 días no pude verlo, ¿sabes? Porque me tuve que volver antes, no hubo forma de retrasar el vuelo esos días, ¿no? Entonces, bueno, no pillo el Manhattan Henge, pero sí que se nota el resplandor ahí porque está a puntito. Entonces, me acuerdo cuando estaba haciendo esta foto que se me acerca un tío y me dice, aquí, bueno, me empezó a contar un poco toda la historia que ya sabía. Pues aquí está el Manhattan Heights, desde aquí vas a pillar el sol, tal, no sé qué. Yo ya lo sé, lo más que me tengo que ir antes. Si no, me quedaría y lo haría. Entonces, esta es una foto con el gran angular, pero si coges un teleobjetivo, puedes pillar a la gente incluso que se pone en medio de la calle para hacer fotos con el móvil, o incluso más adelante hay como una especie de puentecito que la gente también se pone ahí. Entonces, claro, tú imagínate un teleobjetivo, un 400, un 500 milímetros, haciendo zoom de ese trocito del centro, ¿vale? En el que pillas las siluetas de toda la gente ahí sobre el puente y ahí en contra del sol, ¿no? Bueno, eso tiene que ser brutal. Entonces son ese tipo de cosas que me voy imaginando de fotos que dices, pues algún día. ¿Cuándo haces este viaje, Sergio? Pues este viaje en marzo. Al final lo he tenido que cambiar de fechas y lo haremos en marzo, del 2 al 9 de marzo. Pues en marzo no tenéis planes de momento. Una muy buena opción y que os recomiendo es que os vayáis a Nueva York, una ciudad espectacular, las 20 y pico mil horas al día, porque tiene una vida increíble, fotografía a cada esquina y cada edificio se hace mirar. Una buena opción, irte con Sergio, que además te llevará seguro a rincones ya que él ya conoce, para que puedas tomar las mejores fotografías y disfrutar de una ciudad espectacular. Nos ha hablado de las Islas Lofoten, nos ha hablado de Feroe, nos ha hablado también de Islandia. Ha sido una noche completita de 4 viajes en uno. O sea que no habíamos hecho, creo, Sergio, en un solo directo, 4 viajes distintos, aunque hemos visto una pincelada, pero realmente ha sido un placer enorme poder ver tanta fotografía tuya en estas casi 2 horas y media que llevamos de directo. No sé qué os ha parecido, gente, espero que hayáis disfrutado. Sé que algunos, como habéis colgado fotografías en stories de Instagram, estáis cómodamente en el sofá viendo el directo, bien hecho, así me gusta, que os pongáis a gustito, con palomitas y disfrutando de este ratito, con 2 que no nos gusta mucho hablar. Ya lo habéis visto, a Sergio tampoco se le da nada bien, a mí tampoco, mi hijo ya veis que empieza a despuntar la cosa, así que han sido 2 horas y media además con un invitado de honor que ha sido Martino, también desde Valencia, con quien hemos abierto la noche hablando de este congreso de fotografía de boda, al cual voy a acudir el próximo martes en Zaragoza. Si alguien quiere pasarse por ahí y saludar, será un placer hacerlo. Estaremos en un castillo, no sé deciros ahora el nombre, pero seguro que tendremos algún momento para descansar y poder saludar. Pues mira, por ejemplo, Óscar Spes, que nos vino a ver en Belchite, se hizo 50 kilómetros para venir a vernos, y eso es un placer, Sergio, porque cuando mucha gente que está al otro lado de la pantalla, que no nos conocemos personalmente porque nuestros cursos pues son más por esta zona de Cataluña, algunos en Aragón, Navarra, pero a veces hay gente que no puedes conocerles en persona, pues oye, te hace mucha gracia cuando te aparecen y te vienen a ver. El otro día estábamos en el Parque Natural del Montseny, el sábado, y pasaron 4 aficionados también a la fotografía que estaban por ahí, entre ellas Montse Figueras, que está por aquí conectada, y gente que la acompañaba, pues me dijo, oye, mira, que de vez en cuando te miro, ¿no?
veo los directos y pienso, mira, es esa persona que pierde el rato con nosotros y que se divierte y te hace ilusión, porque realmente no eres consciente de que llegas a mucha gente, pero que te encanta saber que con gente como tú o con todas las 90 y pico personas que han pasado en nuestros directos, pues entretenemos y a la vez pues hacemos un rato de felicidad a la gente con la fotografía, ¿eh? Efectivamente, sí, la verdad es que mola mucho cuando, pues eso, tú no sabes a veces la repercusión que puedes llegar a tener y te siguen desde todas partes del mundo, a lo mejor. Entonces, sí. Hombre, eso pues halaga y mola, ¿no? Porque dices, algo estaremos haciendo bien. Sí, 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 eso es así. Además, lo que dices tú, de cualquier lado del mundo. Últimamente no tanto, pero cuando hacíamos directos cada semana, teníamos a gente de Argentina, gente de México, de Guatemala, incluso un chico de Finlandia, un chico español que vive en Finlandia, también nos seguía. Y bueno, eso no sabes a qué pantallas llegas ni dónde, pero la facilidad que te está permitiendo una plataforma como Internet, pues poder llegar a tantas casas es una pasada. Sí, sí, no, es genial. A mí se me ha apuntado a mis viajes gente de Argentina, de Chile, de Bolivia, o sea, que dices, ostras, que vengan desde allá para venir de viaje conmigo, pues es una pasada, la verdad. Pues sí, la verdad es que sí, y también está siendo una pasada leer los comentarios de lo que les ha parecido a la gente este directo de hoy. Como dice Paul, también paisano tuyo de Valencia, que ha tenido, se ha cogido el coche una vez y se vino, o dos veces lo hizo, a un par de cursos nuestros desde Valencia. Lourdes, que dice que quiere llevarnos de sesión light painting. Pues mira, Lourdes, te digo una cosa. Si Sergio, mira el reto que te lanzo, ¿eh? Hostia, es que no me para. A ver. Si Sergio viene a impartir un curso al Delta del Ebro, por la noche, Lourdes, tú te encargas del light painting. Y en el Delta tenemos un montón de espacios absolutamente oscuros, casi casi sin contaminación lumínica. O sea que si Sergio viene aquí, tú también. Ahí te lanzo el reto y seguro que lo coges. Vale, ya tenemos ahí lío. Y se lía, ¿eh? Lourdes la lía seguro. No, ya. Eso es lo que a mí me gusta de la gente, que nos gusta liarnos, no sabemos aburrirnos. Yo no sé aburrirme. Ayer me decía una clienta, me decía, John, es que veo tus stories y no paras. Digo, es que no puedo parar, es que si paro me aburro y no soporto, lo odio, aburrirme. Me guardo un ratito de la semana en los domingos, un ratito para descansar, pero yo no puedo parar porque si no, me aburro. Y no hay nada peor que aburrirse. Y siempre tengo que estar inventando cosas. Bueno, Sergio, es un no parar los comentarios en el chat. De la gente, lo bien que se lo ha pasado con tus fotografías. Yo estoy seguro que más de uno, más de dos van a venir a tus viajes. Será un placer saber si ayudamos a que se llene el avión. Yo ya te he dejado ahí una misión, un objetivo, que si quieres podemos hablar y hacer próximamente un curso contigo que nos encantaría. Estoy seguro que mucha gente se inscribiría, se apuntaría para conocerte simplemente en persona, porque se te ve un trozo de pan, tío, y eso pues se agradece tratar con gente así, porque además de tener un directo cojonudo, estoy seguro que el curso es aún mucho mejor. Ahí te lo dejo, ¿eh? Sí, sí, yo cojo el guante y habrá que hablar, ¿eh? Ya lo hablaremos. Bien, bien, genial. Pues anotado queda, ya lo sabéis, gente, ha ido marchándose mucha gente seguramente a dormir, pero este directo queda colgado en nuestro canal de YouTube. Lo podréis ver tantas veces como queráis. Siempre están ahí a disposición de todo el mundo. Pero te pedimos a cambio que te suscribas al canal. Estamos a punto de llegar a los 2.000 suscritos en YouTube. Será un placer poder llegar próximamente. Y si nos dejas tu like, pues fantástico, aún mucho mejor. Sergio, yo no quiero distraerte más. Sé que te gusta cuando estás por ahí alargar las noches, pero hoy no es el día, así que tampoco no quisiera que fueras a dormir muy tarde. Muchísimas gracias a todo el mundo. Si quieres añadir alguna cosa, Sergio, la pantalla es tuya. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que
cuando estuvimos hablando en septiembre, ¿no? Que hablamos de hacer un directo, pues me pillaste precisamente de viaje y la infraestructura que tenía pues no me permitía hacer esto. Ahora lo hemos retomado y la verdad es que estoy muy contento. Al final, pues bueno, poder hablar a la gente y llegar a la gente y enseñar tus fotografías, pues es un placer, ¿no? Y sobre todo a toda la gente, ¿no? Que ha estado ahí viéndonos, aguantándonos hasta tan tarde y, bueno, la mayoría sabiendo que yo cuando me pongo a hablar no paro, con lo cual sabían que esto iba a durar, pues nada, les doy las gracias y, bueno, al final, pues lo que hablábamos, cuando nos gusta y esto es nuestra pasión, pues es mucho más fácil pues hablar de ello y que se pase el tiempo volando, que es como más de uno, ¿no? Algún comentario que he visto por ahí de que se ha hecho corto, bueno. Pues nada, muchas gracias a ellos y muchas gracias a ti y, oye, estamos en contacto y vemos hablamos ahí de lo del Ebre, ¿no? Pues lo hablaremos, claro que sí. Una llamadita caerá próximamente, dame unos días que estoy un poco liado con otras cosas, pero hablaremos y le buscaremos fecha a este posible curso. Gente, nada más, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un auténtico placer, casi, bueno, camino de las 3 horas de directo. Y hemos aguantado estoicamente porque cuando disfrutamos de esto, no lo dejéis de hacer nunca, porque la fotografía es terapéutica, nos ayuda a desconectar, a vivirlo todo más intensamente y a disfrutar, que eso, al fin y al cabo, por eso estamos aquí. Sergio, buena nit, buenas noches y hasta pronto. Buena nit, hasta luego. Chao, buena nit a todos.